¿no? Hermana Astrid, su micrófono está silenciado. Le saluda, no la escuchamos. Estamos esperando, hermanas, que se agreguen más para dar comienzo. Amén. Amén. ¿Están hablando ya? Ella está ahí en el local. Pero quedaron viéndome, ¿no? A mí Jesús nuestro Señor, ese es el link. No te lo mandé. ¿Me salgo y te lo doy? Amén, Señor Jesús. Amén, amén, hermana, ¿me escucha? Amén, sí. Hermana Astrid, ¿me escucha? Sí. Ah, ya, perfecto. Es que recién no escuchaba a nadie, entonces estaba preocupada. Esperando que lleguen más para dar la bienvenida, amén. Ya, oye, hermana, si lo seguimos demorando, nos vamos a juntar con la palabra ministerial. Sí, también estoy viendo eso. Y si no, todos vamos a tener que acotar nomás lo que es la palabra. Menos minutos, porque yo veo que después se nos va a juntar con la palabra ministerial. Sí. Oh, sí, esperemos hasta las 5:25. ¿Ah, mañana? Ah, ya. ¿Con quién hay? Manuel.
Amén. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Pedro, ¿lo no, mi hermano, ¿a dónde vamos? ¿Aquí dónde estoy? Para ver cuántas. Vamos. Oh, Señor Jesús, amén. ¿Aló, hermana? ¿Hermana Ashley? Sí. Voy a ir nomás porque si no vamos a demorar más. Ya, voy a dar la bienvenida entonces. Sí. Bien. Oh, Señor Jesús. Bueno, José, ¿en qué, con quién, al nombre de quién se conectó? ¿Nombre la Sandra? Hermano Pedro va a ir a nombre del hermano José. Ah, ya, ok. Ya, amén. Amén. Amén, hermana. Amén. ¿Estamos? Amén. Señor Jesús, ¿me escuchan, amadas hermanas? Se le borró la foto. ¿Cómo? Ahora sí. Amén. Señor Jesús, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Hermanas, ¿me están escuchando? Amén, hermana, sí se escucha, solamente que están bloqueados los micrófonos desde el anfitrión. Pero sí, ya, amén. Voy a dar la bienvenida para todos entonces, amén. Oh, Señor Jesús, hermanas, buenas tardes, queridas hermanas. Amén. Oh, amadas del Señor, Señor Jesús, oh, Señor Jesús, sean todas muy bienvenidas, hermanas, a este nuestro primer encuentro. Aquí me presento, mi nombre es Astrid Canales, de la localidad de Concepción, Chile. Hermanas, como les decía, este es nuestro primer encuentro de mujeres online. Señor Jesús, hermanas, y en esta oportunidad vamos a disfrutar un hermoso himno
o sea, perdón, no himno, todavía no. Vamos primero a contarles el libro que vamos a ver ahora, ¿cierto? Tenemos este libro, es el Dios presente que se oculta en los libros de Ruth y Esther. Este libro será que vamos a ver en este encuentro, pero esta vez vamos a ver los primeros 4 capítulos. En este encuentro y vamos a dejar los 4 siguientes capítulos para nuestro próximo encuentro. ¿Les parece? Señor Jesús, amén. Hermanas, bueno, esperamos que este encuentro sea de mucho disfrute y de mucha edificación para todas nosotras. Oh Señor Jesús, amén. Bueno, a continuación tenemos un himno. Queremos invitar también a nuestra hermana Yelma que pueda cantar, podamos cantar junto a ella un himno. El himno, amén. Bienaventuradas. Para que ustedes vean la letra, hermanas, tienen que correr con su dedo desde la izquierda a la derecha. Así ustedes pueden leer la letra y podemos disfrutarlo juntas. Amén. Amén. Ya pronto sale el himno en pantalla. Ay, no entiendo nada. Bueno.
Señor Jesús. Amén. Amén, hermana Astrid. Hermanas, amén. Pueden escuchar ahora, ¿cierto? Hermanas, amén. Gracias al Señor por este himno, bienaventuradas. Oh Señor Jesús, somos bienaventuradas porque tenemos al Señor. Amén. Gracias, amén. Hermana Jenny. Gracias por este hermoso himno. Que podamos, quizá más allá, vamos a subir este himno para rumiarlo en amén. El Ministerio de las Mujeres. Amén, amén, amén. Amén. Hermanas, bueno, ahora quiero invitar a nuestro hermano Pedro Contreras para que pueda hacer una oración bendiciendo la palabra de esta tarde. Amén. 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 Señor Jesús. Mis queridas hermanas, en este encuentro de hermanas, usted hace parte también de este único ministerio. Oh, Señor Jesús. Este amén. Ministerio que cumple la voluntad de Dios. Amén. Amén. Son las escogidas de Dios. Amén. Para orar, quisiera leer un versículo que está en Proverbios 19:14, que dice que la casa y la riqueza son la herencia de los padres. Oh, Señor Jesús. Más de Jehová, la mujer prudente. Amén. 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 Y por este amén, amén. Encuentro. Oh, Señor Jesús. Bendiga este encuentro y sea de mucha edificación para todas ustedes. Amén. Para seguir avanzando juntas. Amén. Vamos a tener una acción por este encuentro. Amén. Señor amén. Jesús. Amén. Estamos agradecidos a ti. Oh, a tu reino. Por haber sido parte de este único ministerio. Así es. Y cumple tu voluntad. Amén. Por nuestras amadas hermanas. Gracias. Hermanas. Amén. Señor, son tan importantes en tu propósito. Señor. Así es. Tan importante para cumplir tu voluntad. Amén. Oramos por este encuentro para que Dios lo bendiga. Amén. Este encuentro, Señor. Que amén. Sea de edificación, de aliento, de fortalecimiento. Amén. Para continuar en esta recta final. Amén. Guiando en tu camino hasta el fin. Amén. Y sirviéndote, Señor, con un amén. Corazón sencillo y simple. Y con amén. Integridad en tu corazón. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios, amén. Señor, que convoca a las hermanas a este encuentro, amén. Sobreabunde en este encuentro, amén. Que traiga mucha bendición. Amén. Sí, amén. Amén. Hermana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor Jesús. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. Amén. Señor Jesús. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Nuestra hermana Marlene. Amén. Oh, Señor Jesús. Comienza con la palabra ahora. Amén. Buenas tardes, amadas hermanas. Qué alegría de poder estar juntas, nuestra primera reunión de mujeres amén. Online. Amén, gracias al Señor por su misericordia, porque como han estado hablando nuestros apóstoles, nos dio la gran oportunidad de ser participantes de este ministerio. Amén. Muy agradecida de parte del Señor. Y vamos a ver el libro de Ruth. Queremos darle gracias al Señor, porque en este libro de Ruth, hermana, encontramos algo maravilloso. Quiero también presentarme, como dijeron las hermanas, decir que soy la hermana Marlene de la región de Coquimbo, cuarta región norte de Chile. Y estamos allí sirviendo al Señor junto con las hermanas. También quiero decir, hermana, de que este libro maravilloso que escogimos para poder compartir juntas, el libro de Ruth y Esther, disfrutaba mucho, hermana, de que este libro es tan precioso. Y cuando nuestro hermano Don quiso editarlo en el año del 2002, hermano, fue algo impresionante, porque este libro trata
de la eterna economía de Dios. Oh, Señor Jesús. Entonces, este libro es tan precioso, hermana. Necesitamos ver de que y conocer el contexto, dónde fue escrito este libro. Y este libro, hermana, es más o menos del tiempo, se data de que lo escribió en el libro de Samuel, y en el siglo XI antes de Cristo. Oh, Señor Jesús, hermana, en el tiempo en que gobernaron los jueces. En este tiempo fue escrito este libro. Una historia preciosa de Ruth, hermana. Una historia donde el tema principal del libro de Ruth habla de la unión con Cristo, ¿ah? Con los pecadores gentiles que tienen que ser introducidos en la vida junto con el pueblo de Israel. Y tienen que ser elegidos por medio de la redención de Cristo. Entonces, gracias al Señor por este libro maravilloso de Ruth, porque nos lleva, hermano, a ver de que siempre Dios ha estado presente. Siempre Dios está presente, ya sea de manera oculta o de manera visible. Oh, Señor Jesús. Y Dios, hermana, tiene una gran necesidad de utilizar a sus hijos para cumplir su economía. Esta es la economía eterna de Dios. Y Dios necesita de sus hijas. Dios necesita de sus hijas para poder completar esta economía. Él necesita de aquellos elegidas, de aquellos que han sido apartados, de aquellos que han sido elegidos, de aquellos que han sido regenerados, para que la vida de Dios se esté dispensando en ellos y así puedan expresar a nuestro Dios en la tierra. También ellos puedan ejercer autoridad y poder en el nombre del Señor. Entonces, qué maravilloso es este libro, hermano, el comienzo de este libro. Necesitamos, hermanos, ver de que Dios tiene ese plan tan eterno. Y aún en el principio, hermana querida, de la creación, el principio de la creación, hermana, vemos que el primer día el Señor creó la luz. Y ahí podemos ver reflejado el dispensar del Padre. Al segundo día, el Señor viene y crea el firmamento. Y eso tipifica, hermanas queridas, el Espíritu Santo. Y al tercer día, hermana, la porción seca que emerge de las aguas, que representa al Cristo que resucitó. ¡Aleluya! Al cuarto día, amadas hermanas, el Señor crea la luna, que prefigura la iglesia. Hermana, la iglesia, así como la luna, no tiene luz propia. Dependen de la luz del sol. La iglesia depende de Cristo. Nosotros dependemos de Cristo. El día quinto, el Señor crea los animales. Y esto prefigura, hermanas amadas, la multiplicación de la iglesia. Al sexto día, el Señor crea al hombre. A través del hombre, el Señor va a cumplir su eterna economía. Y al séptimo día, hermana, vemos el reposo, la nueva Jerusalén. Nosotros podemos ver, hermano, que en todo el relato de Génesis, Dios siempre está presente. En los días de la creación, Dios estaba presente, pero estaba de manera oculta. Oh, Señor Jesús. Hermana, el libro de Ruth es un relato, pero maravilloso. Porque ella habla sobre la restauración de Judá. El libro de Josué, hermano, habla sobre la conquista de Canaán realizada por los hijos de Israel. Amadas hermanas, Josué es un tipo de Cristo. Aleluya, llevando a la iglesia. Oh, Señor Jesús. Y el libro de los jueces, amadas hermanas, registra los hechos reprobables, pero aún así podemos saber a Cristo en él. Y en ese tiempo, amadas hermanas, no había rey en Israel. No había rey en Israel, por lo que el pueblo hacía lo que bien le parecía. Oh, Señor Jesús. Y si nosotros vemos hoy día, hermano, muchas veces estamos así, como que las personas hacen lo que bien le parece. Pero el Señor, hermana, en aquel tiempo, el Señor permitió esto. ¿Para qué? Para que aún este pueblo pudiese ser atacado de las naciones que habitaban alrededor de Canaán, con el fin de disciplinarlo, y así el pueblo se arrepentía, y Dios, hermanas amadas, levantaba un juez para liberar al pueblo. Ese juez es un tipo del Señor Jesús. Amén, hermana. Qué alegría que dentro de toda la economía del Señor, el Señor siempre está presente. El libro de Ruth, hermana, nos narra hechos ocurridos en el periodo de los jueces. La ocupación de Canaán fue muy lenta y difícil, ¿no? Pero eso no impidió, hermana,
que la historia de Ruth fuera un relato dulce y muy bello. Oh, Señor Jesús, aún en las circunstancias que estemos, hermana, a veces el Señor también nos permite expresarle así, en un relato dulce y bello. Ruth, hermana, nos narra la excelente historia luminosa y fragante de una pareja. Ruth, como el personaje principal, hermanas amadas. Oh, Señor Jesús, principal de este relato. Ella es como un lirio que crece entre los espinos y como una estrella que brilla en la noche oscura. Que el Señor nos ayude, hermana, a nosotros ser así. Que seamos como una estrella que brilla en la noche oscura para las personas. Que el Señor nos ayude a ser así, como aquellas estrellas que brillan en nuestro hogar, como que si fuera la noche oscura. Esto, hermana, nos permite poder ver algo tan maravilloso que lo que lo declara el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice que por fe andamos y no por vista. ¡Aleluya! Andamos por fe, mis amadas hermanas, y no por vista. ¡Oh, Señor Jesús! Este es un relato precioso, hermana. Es un relato precioso que debemos aprender a caminar de esta manera. Que el Señor nos ayude a aprender a caminar de esta manera. Por fe andamos y no por vista. Debemos buscar a Cristo y confiar en Él. Oh, Señor Jesús. Amada hermana, el libro de Josué y Jueces habla sobre la conquista de la tierra usando la fuerza. El libro de Ruth enfatiza algo maravilloso, hermana. El libro de Ruth enfatiza realmente, hermana, el aspecto de la vida. Oh, Señor Jesús, qué precioso, hermano, que este libro tan maravilloso nos hace tocar la vida. Necesitamos aprender una lección, algo para poder aplicar como mujeres, amadas hermanas. Necesitamos ver que si queremos hacer alguna obra para Dios, que no usemos nuestra fuerza, como fue en el tiempo de Josué o de Jueces, sino que enfaticemos en el aspecto de la vida, como lo declara el libro de Ruth. Si queremos hacer algo para Dios, no usemos nuestra fuerza ni nuestro poder, sino que nosotros necesitamos la vida de Dios. Oh, Señor Jesús, qué historia tan preciosa, hermana. Y cómo está fijada cronológicamente en un tiempo de tanta violencia, pero que eso no impide que salga a la luz un relato maravilloso. A pesar de la atmósfera existente, hermana, en torno a Ruth, que era de mucha violencia, pero su historia está llena de dulzura y amor. Oh, Señor Jesús, que nuestras vidas, a pesar del caos que podamos vivir, también, amadas hermanas, podamos disfrutar de un ambiente maravilloso, de un ambiente tan maravilloso que sea de dulzura y amor. Oh, Señor Jesús, amadas hermanas, que el Señor nos pueda ayudar, que aún, hermana, conociendo la iglesia y estando en nuestra familia, podamos disfrutar de un ambiente lleno de mansedumbre, humildad y amor. Oh, Señor Jesús, qué experiencia tan maravillosa, qué experiencia tan maravillosa. Hermana, me gustaría que pudiéramos repetir juntas. Te repita allí en su hogar, repita allí en su hogar. Oh, Señor Jesús, hermanas, podemos tocar la vida. Hermana, podemos tocar la vida. Podemos tocar la vida y vivir sin violencia y disfrutar constantemente de un ambiente de mansedumbre, humildad y amor. Eso lo podemos vivir en nuestras casas y en la iglesia, hermana. Oh, Señor Jesús. Hermana, este libro de Ruth está puesto en un episodio donde la tierra sufre mucha hambre. Hay tres periodos marcados de la historia donde hubo hambre en la tierra. Y este método, hermana, esta forma de tener hambre, el Señor la usó para probar la fe de aquellos hombres de aquel tiempo. Y el Señor también, hermana, quiere llevarnos a tener esa experiencia. Si usted ve hoy día, hay mucha gente que está pasando necesidad, muchas personas están teniendo hambre en la tierra, pero aún así el Señor quiere que nosotros como cristianas, hermana, experimentemos ver el grado de nuestra fe. En aquel tiempo el Señor probó a esos hombres, probó su fe con el tiempo del hambre. Que el Señor nos ayude, que cada vez que seamos probadas, podamos ser halladas aptas delante del Señor. En la historia de Elimelec, dice que él vivía, hermana, en Éfrata, una porción de tierra. Éfrata significa, hermana amada, un lugar, un suelo fértil. Pero aún así, Elimelec no creyó
que Dios les sustentaría. A veces nosotras, hermanas, estamos en la misma condición. Dios nos está dando tanta abundancia de muchas cosas, pero nosotros, como no podemos ver, creemos que Dios no nos puede sustentar. Oh, Señor Jesús, que el Señor nos pueda ayudar, hermana, a ver que Dios nos puede sustentar. Y porque Elimelec no creyó que Dios le sustentaría, tomó su familia y se fue a la tierra de Moab. Y allí, hermano, vemos también tres episodios tan grandes de hambre en la tierra. El primero fue de Abraham, que él descendió a Egipto. Pero por descender a Egipto, él vuelve avergonzado, amadas hermanas. Así lo declara el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 19. Que todos conocemos una historia muy preciosa, que cuando él desciende, va con su esposa Sarai, ¿cierto? Una mujer de hermoso aspecto, pero él tuvo miedo que los de Faraón quisieran tomarla a ella y quitar la vida a él. Por eso le hace que se diga que es hermana de él. Y producto de esto, hermano, una historia tan preciosa, producto de esto, viene, le empieza a venir, Dios empieza a castigar al faraón. Y él se da cuenta que había sido Abraham, que había mentido con respecto a Sara. Por eso le dice, toma tu mujer y vete. He aquí tu mujer y vete. ¿Qué mal te hemos hecho nosotros? ¿Por qué encubriste que era tu esposa? Cada vez que el hombre tiene alguna necesidad, siempre encubre las cosas. Y somos expuestos en Egipto. Que el Señor nos ayude, hermana. Si tenemos alguna necesidad, no descendamos a Egipto, porque seremos avergonzadas. Necesitamos aprender, hermana, que Dios es nuestro sustento. Que Dios es el responsable del sustento de su pueblo. Hermana, disfrute ya en su hogar. Dios. Repite, hermana, Dios. Dios. Oh, Señor Jesús, Dios. Oh, Señor Jesús, ese es nuestro sustento. Dios es nuestro sustento, Señor Jesús. Él es el responsable del sustento de su pueblo. Oh, Señor Jesús, hermana, no podemos buscar ayuda en Egipto. Debemos permanecer en la buena tierra que el Señor nos dio, que es la iglesia. Hermana, no salgamos de la iglesia. No salgamos de la presencia del Señor, porque esa es la buena tierra que Dios nos dio. Permanezcamos en la buena tierra, confiando en lo que Dios ha preparado para nosotras. Oh, Señor Jesús. Otro ejemplo de hambre en la tierra, hermana, fue Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Su esposa era tan bonita, como también fue la experiencia de su padre Abraham. Hermana Rebeca era de hermoso parecer. Y Isaac, hermanas amadas, quiso descender a Egipto, pero Dios no se lo permitió. Lo detuvo y lo hizo quedarse en una ciudad que se llamaba Gerar. Habitó, pues, Isaac en Gerar. Así lo declara Génesis capítulo 26, versículo 1. Bien. Hermanas amadas, oh, necesitamos creer que todo lo que nos ocurre, que el lugar que vivimos, la familia que tenemos, el trabajo que tenemos, las personas que nos rodean, están en el arreglo soberano de Dios. ¿Y para qué están allí? Para el cumplimiento de la economía eterna del Señor. El Señor no le permitió a Isaac descender a Egipto. A veces nosotros como mujeres, hermana, estamos en muchas situaciones y queremos hacer muchas cosas, pero Dios no permite. ¿Para qué? Para que no seamos avergonzadas. Que el Señor nos ayude, amada hermana, a que a pesar del hambre, de todas las situaciones, no descendamos a Egipto. Oh, Señor Jesús. Y otra situación, hermana, debo también ganar mucho, que no debo abandonar el lugar que Dios me dejó, el lugar donde Dios me colocó. Hermana, ¿podamos repetir eso? No debo. Hermana, disfrute allí, no debo. No debo abandonar el lugar donde Dios me colocó para no ser avergonzada. Señor Jesús, debo creer, hermanas amadas, que Dios es mi porción. Por tanto, en Él esperaré. Así lo declara el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 24 y 25. Y otra hermana, otra historia bien cortita del tiempo de hambre, fue la historia del tiempo de Jacob. Todos conocemos esa historia. Que Dios ya había previsto de antemano mandar a José
a Egipto para preparar junto con Faraón toda la provisión futura que el pueblo iba a necesitar, como lo declaran los capítulos de Génesis, los capítulos 37, 39 a 41. Oh, Señor Jesús, amadas hermanas, cuando el pueblo salió de Canaán para irse a Egipto, eran cerca de 70 personas que salieron, pero estuvieron tanto tiempo en Egipto, en la tierra de Gosén, que quedaron allí y permanecieron muchas generaciones. Hermano, allí se multiplicaron mucho los israelitas, al punto que el faraón empezó a tener miedo de que el pueblo de Israel podría irse contra de ellos. Y producto de que Faraón, hermana, tuvo miedo, empezó a colocarle trabajo forzoso. Y el pueblo empezó a clamar y gemía delante de Dios. A veces nosotros estamos así, hermano, clamando y gimiendo delante de Dios. Hermano, 400 años, 400 años permanecieron allí en esclavitud. Oh, Señor Jesús, cuando el pueblo estaba en servidumbre. Oh, Señor Jesús, cuando el pueblo estaba en servidumbre, hermanas amadas, el Señor, ellos clamaron y el Señor los oyó. ¿Para qué? Y mandó a Moisés para ir a liberar a su pueblo. Hermana, debemos aprender una lección. Debemos estar atentas y vigilantes para no permitir que Satanás nos esclavice en el tiempo de la prueba. Hermanos, repitamos eso, hermanas amadas. Debemos estar atentas y vigilantes. Atentas y vigilantes para no permitir que Satanás, nos esclavice en el tiempo de la prueba. Señor Jesús, hermana, debemos estar atentas y vigilantes. Hermana, ora y lee esta palabra. Necesitamos estar atentas y vigilantes para no permitir que Satanás nos esclavice en el tiempo de la prueba. Oh, Señor Jesús, necesitamos descansar en Dios y esperar en su liberación. Amadas hermanas, necesitamos aprender esta lección. Señor Jesús, necesitamos descansar en Dios y esperar en su liberación. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta porción, hermano. A mí me tocaba la introducción y hablar un relato corto de lo que eran los libros de José, Jueces y Ruth. Que el Señor pueda haber hablado grandemente a su vida con esta porción de la palabra. Que estas lecciones que hicimos orar leer podamos repetirla en nuestro corazón. Que el Señor ayude a todas las hermanas que tienen que seguir exponiendo la palabra. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Señor, Señor Jesús. Damos el paso a nuestra hermana Mónica. Señor Jesús, conecte su, su micrófono, hermana. Amén. Amén. Señor Jesús, amén. Amén, Señor Jesús. Gracias al Señor, hermana. Tanta revelación, tan rica la palabra, tan llena de esperanza, siendo que en ese tiempo el hombre fue probado a través del hambre. Y en este tiempo también estamos siendo probadas, hermanas, a través de esta pandemia. Pero el Señor nos llevó a disfrutar plenamente la parte 1, donde Él es nuestro sustento. Y les invito nuevamente a poder repetir, Señor Jesús, Dios es responsable de mi sustento. Dios es responsable de mi sustento. Queridas hermanas, en el tiempo de el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, ellos adoraban a Dios como bien les parecía. Pero una vez que llegaron a la tierra de Canaán, posiblemente pensarían ellos que de la misma manera iban a proseguir, pero no era así. Dios determinó un lugar especial para que allí se invocara su nombre. Oh, Señor Jesús, gracias, hermanas, por el mejor lugar que Dios nos tiene hoy, que es la iglesia, el lugar adecuado donde podemos invocar el nombre del Señor y podemos disfrutar su palabra. Oh, Señor Jesús, gracias al Señor. Porque este es el lugar donde está lleno de riqueza para nosotros. La tierra de Canaán figuraba esa tierra, llena de riqueza. Canaán significa tierra de reposo, hermano. Es ahí donde el Señor descansó, y hoy también el Señor quiere descansar en su iglesia. Por eso, hermanas, Él ama la unidad. Él no iba a permitir que el pueblo de Israel lo sirviera en cualquier parte, sino quería que todos llegaran
todos llegaran a un solo lugar y ahí se invocara su nombre y ahí se hiciera toda la adoración para él. Yo logro ver, hermanos, que Dios va a manifestar su gloria cuando en la iglesia haya unidad. Por eso debemos amar la unidad de la iglesia. Y amar la unidad es guardar su palabra. Es como es diciendo, su palabra la hacemos nuestra, hermana. Lo que hoy día el Señor nos va mostrando, eso es lo que tenemos que vivir. Invocamos el nombre del Señor y el Señor va a manifestar grandes cosas en nosotros. Gracias por esta tierra rica, llena de riqueza, tierra que fluye leche y miel. Así es en el vivir de iglesia. El Señor nos quiere revelar grandes cosas. ¿Para qué? Para que nosotros la disfrutemos, hermana. La disfrutemos y creyemos y creamos confiadamente del que el Señor va a hacer con nosotros. Así no pasó con Elimelec. Lamentablemente, él estaba ahí en la tierra de Canaán y vino esta gran prueba. Y él va y toma la peor decisión. Oh, Señor Jesús, que Dios nos dé mucha sabiduría a nosotras las hermanas, para cuando vengan las situaciones, tomemos la mejor decisión yendo primero a la oración, yendo a consultar al Señor, porque es así como el Señor nos ha enseñado que Él es nuestro marido y Él es la cabeza de la iglesia. Así Elimelec no lo hizo, hermana, sino que descendió a Moab, una tierra de maldición, una tierra maldecida por Dios. Moab viene del tiempo donde las hijas de Lot hicieron un incesto con su padre. Y de ahí surgió una nación. Y esta decisión que ellas tomaron fue la peor decisión que llevó a maldecir a su generación. Pero gracias al Señor, que de ahí el Señor miró a esta moabita que era Ruth, que más adelante lo vamos a ir viendo. Lamentablemente, por caer en la tierra de Moab, Elimelec fue muerto junto a sus hijos y quedó solamente Ruth en ese lugar junto a sus nueras. Oh, Señor Jesús. Quería ver, hermana, que la historia se repite, de ver cómo en la tierra de Canaán hubieron cuatro periodos de hambre y en este cuarto periodo Elimelec también cometió esta decisión mal tomada. Y el Señor a nosotros, hermana, nos quiere advertir con respecto a las decisiones que tengamos en nuestros pensamientos. Generalmente a veces nosotros hacemos llevar con nuestra voluntad algunas decisiones y a otras estamos en nuestra mente pensando cómo solucionar nuestros problemas. Escuchamos mucho ruido a través de la televisión, pero nuestro pensamiento debe ser como Noemí. Ella siempre tuvo en su corazón al Señor y su pueblo. Sabía de dónde venía. Señor, aunque ya estaba en la tierra de Moab, aunque estaba con su nuera y ya no estaba con su esposo, siempre en su corazón fue una mujer que tuvo en cuenta todas las promesas del Señor y tuvo en cuenta al Señor mismo en su corazón. Así tiene que ser nuestro pensamiento, hermano, renovado siempre en el Señor. Por más que vengan ruidos y quieran cambiar nuestra manera de pensar, no nos podemos olvidar de la fuente. La fuente es Cristo. Ahora estamos pasando por una situación muy difícil, pero el Señor venga a renovar su pensamiento y mi pensamiento, hermanas amadas. Oh, Señor Jesús. Ciertamente, las peores decisiones pueden producir un gran daño al pueblo de Dios. Y eso es lo que debemos ver. Lamentablemente, la decisión que tomó las hijas de Lot produjo un gran daño en el pueblo de Dios. Y ahí es donde vino la maldición. Oh, Señor Jesús, Dios nos guarde, hermana. ¿De qué lado vamos a estar? ¿Del lado de la bendición o del lado de la maldición? Cuando viene el lado de la maldición, viene el problema para nuestra familia. Y generalmente sufre tropiezo la iglesia y queda estancada. Por eso la decisión la tenemos que tomar bajo la bendición del Señor siempre. Gracias al Señor por Noemí. Mire, una vez que su esposo falleció y sus hijos fallecieron, ella toma una determinación. Pero la determinación que tomó ella fue totalmente en el Espíritu. Señor Jesús, porque es ahí donde el Señor nos quiere manifestar que la decisión que tomemos va a ser en el Señor, y así es como Noemí tomó esta decisión de regresar a su pueblo.
Señor, ella podría haber permanecido en Moab. Ahí estaba ya acostumbrada. Sus hijos se casaron ahí, tenía la ayuda de la familia de su nuera, ya estaba sentada en ese lugar, viviendo en ese lugar. Pero ella tomó la mejor decisión, dejar esa vida y tomar la vida de regresar a su pueblo. Oh, Señor Jesús, cuántas cosas viejas aún permanecen en nosotros. Y debemos tomar la decisión de dejar esta vieja mujer y mirar al Señor por sobre todas las cosas. Oh, Señor Jesús. Y en esto, ella fue una mujer llena de virtudes. Noemí significa dulzura. Ese es su significado. Dulzura. Una mujer llena de virtudes, hermana. Gracias al Señor, porque nosotros podemos también tener estas virtudes que provienen del Señor y ser hermosas a los ojos de los demás, sobre todo hoy que estamos al lado de nuestra familia. Los ojos de ellos están sobre nosotros. Y si hoy aún permanece en nosotros esta vieja naturaleza, aún elementos negativos en nosotros, podemos regresar al Señor nuevamente. Y Él puede hacer de nosotros como Noemí, una mujer llena de atributos divinos, una mujer llena de dulzura. Ella era muy preocupada por su nuera. Por lo tanto, ella pensó en su pensamiento, yo no tengo más hijos para darle, yo voy a regresar a mi pueblo, y a ella las dio a escoger que se pudieran quedar en Moab. Pero yo veo, hermanas, qué maravilloso cómo la palabra de Dios habla del testimonio de esta mujer. ¿Y cómo habló del testimonio de esta mujer? A través de su nuera Ruth. Ella dio testimonio de cómo era Noemí, una mujer llena del Señor, una mujer que no permanecía en silencio. Ella hablaba constantemente de su pueblo, ella hablaba de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Moab era una tierra más aún maldita, llena de idolatría. Pero mire, ¿cuánto hablaría del Señor? ¿Cómo sembraría la semilla? Que la semilla cayó en su nuera Ruth, y esta nuera fue llena del conocimiento de la palabra de Dios a través de su suegra. Oh, Señor Jesús, qué grandes cosas podremos hacer nosotros con nuestro entorno. ¿Ah? Usted tiene un hijo, tiene una nuera, tiene nietos, gente que vive en su casa. ¿Y cuántos pueden llegar al conocimiento del Señor por su testimonio? Oh, Señor Jesús, pueden pasar cosas grandísimas dentro de todo este periodo que estemos en nuestro hogar. Cosas maravillosas, Señor Jesús, como sucede con Ruth, una moabita, una mujer maldecida, pero viendo al Señor, cómo ella fue trabajada, cómo ella fue llenada de la palabra del Señor, que en su corazón solo era de seguir a Noemí, solo seguirla a ella. Pero ella no miró por Noemí, sino que fue conquistada por el Señor. Así yo logro ver, hermana, que debe ser compartida la palabra de Dios, debe ser sembrada la semilla, no con violencia, porque no va a producir nada la violencia. Tú tienes que amar al Señor. No, hermana, podemos hablar y no podemos hablar. Noemí, hubieron momentos que le compartió mucho del Señor, pero también Ruth tiene que haber visto el testimonio de ella como una mujer dueña de casa, una mujer trabajadora. Muchas veces la vería orando, la vería hablando del Señor. Su actitud de frente a su nuera tiene que haber sido una actitud llena de amor, como decía nuestra hermana, llena de dulzura. Y esto llevó a tomar una decisión en Ruth. Oh, Señor Jesús, de seguir a Noemí, pasara lo que pasara, dejar toda esa vida que tenía en Moab y seguir. Y en Ruth, capítulo 1, versículo 16, Ruth le dice así a su suegra, una vez que su suegra le dice que se quedara. Aquí tenía futuro con buscar otro marido porque ya no tenía. Pero mire, en Ruth, capítulo 1, versículo 16, dice, no me ruegues que te deje. Oh, Señor Jesús, y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. No importando, hermana, dónde iba a vivir, donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo
será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Oh, Señor Jesús, ¿se da cuenta usted qué palabras más llenas del Señor? Ahí podemos ver cómo el Señor ya reinaba en Ruth. Toda su palabra del Señor ya estaba en ella. Por ella corría el deseo de poder estar con el pueblo, que su pueblo de Israel fuera su pueblo también y su Dios fuera su Dios de ella. ¡Qué maravillosas palabras, hermana! ¡Oh, Señor Jesús! Gracias al Señor porque hubo una mujer que fue ganada por el testimonio de su suegra, Ruth. Y su suegra, Noemí, volvió a su tierra, hermano, y fueron las dos a ese lugar. Gracias al Señor por lo que Dios puede producir en cada una de nosotras. Un gran testimonio y también la predicación del Evangelio. Hoy podemos producir esos frutos, hermanas, en nuestros hogares, cuando hablamos por WhatsApp, cuando mandamos un orar por usted. Podemos producir muchas cosas maravillosas y ser una con el avance del Evangelio. Gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Hermana Alicia, amén. La invitamos a poder compartirnos una porción. Amén, hermana. Nosotros vamos a ver el capítulo de seguir a quienes siguen al Señor. Orfa y Ruth, nueras de Noemí, representan dos caminos, dos elecciones con respecto a Dios. Orfa se despidió de su suegra Noemí con un beso y volvió a Moab, a sus dioses y a su pueblo. Abandonó la posibilidad de vivir para Dios y de vivir en su descanso. Pero Ruth se quedó con Noemí. Amén. Noemí, como decía la hermana, insistió que se fuera. Pero respondió Ruth, ese versículo tan precioso de Ruth 1:16. Amén. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y Amén. Que me aparte de ti. Porque sí. Donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Oh, Señor Jesús, Ruth escogió aferrarse a su suegra Noemí porque en el fondo ella representaba al pueblo escogido por Dios. Ella fue atraída por Dios por el hablar que tenía Noemí respecto al pueblo de Dios y también por el testimonio, sus virtudes humanas que ella manifestaba, eran virtudes humanas muy elevadas. También nosotras, hermanas, hoy día estamos ante estos dos caminos. Si nosotros queremos seguir a Dios, no podemos seguirlo de cualquier manera. La palabra del Señor dice en Mateo 16:24, entonces dijo Dios a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. De manera práctica, hermanas, no es suficiente seguir al Señor, sino que también tenemos que seguir a Noemí, que representa a aquellos hermanos más crecidos, más experimentados en la vida, que están frente de nosotras guiándonos. Esos hermanos más maduros están creciendo en la vida espiritual y nos ayudan a ganar más de Cristo. Un detalle importante, hermana, no podemos ser individualistas, porque somos miembros del cuerpo de Cristo y debemos orar al Señor para que nuestros ojos sean abiertos y aprendamos a reconocer, hermana, que tenemos hermanos que son más maduros y que nos llevan a las cosas relacionadas con la fe, con el amor, con la paz. Señor Jesús, Noemí, hermana, acompañada de Ruth, su nuera, decidió volver de los campos de Moab a Belén. Justo volvió al comienzo de la siega de la cebada. Dios preparó el tiempo para que Ruth fuese rescatada al comienzo de la siega de la cebada. La cebada simboliza la resurrección y es el primer cultivo que se segaba en el pueblo de Israel después del invierno, porque ya estaba madura y listo para ser disfrutada. Igual hoy, amadas hermanas, podemos disfrutar de todas las riquezas de Cristo que tenemos en virtud de su muerte y de su resurrección. En la resurrección del Señor, cierto, el Señor liberó su vida divina para dentro de nosotras y hoy podemos participar de ella. ¿Sí? Ruth, hermana, Ruth fue al campo a recoger espigas de cebada porque había una ley para los hijos de Israel
la cual beneficiaba al extranjero, al huérfano y a la viuda, concediéndoles el derecho de recoger las espigas que caían de los cestos de los segadores. Ruth cumplía con los requisitos para ejercer ese derecho. Era extranjera y también era viuda. Entonces ella podía participar de ese rico producto que era herencia de los escogidos de Dios. Aquí hay un principio importante. No podemos simplemente entregarle a las personas todo listo, sino que ellas mismas necesitan tener un corazón de búsqueda. Amadas hermanas, no importa nuestro pasado de moabitas, de pueblos paganos, Efesios 2:12 dice que estamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque en Cristo, hermana, ahora tenemos el derecho de participar del rico producto que por herencia le corresponde a los escogidos por Dios. Tenemos la sangre preciosa de Cristo, dejamos nuestra posición de moabitas y hoy disfrutamos de las riquezas insondables de Él. Mire la historia de Ruth, el cuidado amoroso de Dios. Él preparó el tiempo adecuado, hermana. Fue el tiempo de la cosecha de la siega. El lugar adecuado, las tierras de vos, y la persona apropiada, vos. Vos, hermanas, era un hombre generoso y dueño, un señor de muchos bienes, y vos prefigura a Cristo, cuyas riquezas divinas son insondables, que cuida del pueblo de Dios con su provisión abundante. Así también Dios, hermana, ha cuidado de nosotras, preparó el mejor tiempo para que fuéramos salvas y nos dio el mejor lugar para disfrutar sus riquezas insondables, que es la iglesia, hermanas. La iglesia, Dios nos preparó también, hermanos, para conducirnos al descanso de Dios. Ruth buscó el descanso bajo las alas del Dios de Israel. Nos podemos preguntar en esta historia, hermanas, ¿qué es mejor para el hombre y para Dios? Que nos quedemos en las tierras de vos, que representan a la iglesia. No vaya a otro campo. Aquí hay abundancia, aquí hay descanso. Si usted necesita agua, los siervos ya sacaron agua para usted, como dice vos a Ruth, que cuando tenga sed, vea las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y si tienes hambre, los siervos ya asaron pan para que tú comas. Ruth, sorprendida por el trato que recibió de vos, le pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Aquí nos podemos recordar de las palabras del apóstol Pablo a los corintios, diciéndoles que no somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gloríe o se jacte delante de su presencia. Por tanto, nosotros, amadas hermanas, también hallamos gracia ante los ojos de Dios. El Señor nos ha dado, hermanos, la vida de la iglesia, un lugar de protección, contra el cual las puertas del Hades no van a prevalecer. Si estamos fuera de este lugar que el Señor escogió, corremos riesgos. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En definitiva, la iglesia es el lugar que necesita tanto el hombre como Dios, porque hay abundancia de alimentos para saciar nuestra hambre, agua para beber, refugio contra nuestros enemigos y tenemos la ayuda de nuestros hermanos para conducirnos al descanso de Dios. Con la abundante provisión espiritual, nosotras hermanas tenemos la capacidad de manifestar las virtudes humanas elevadas de Cristo, por el cual nosotros podemos expresar a Dios. Este vivir, hermana, este vivir cumple y satisface el testimonio que Dios quiere de nosotras. Ruth, por ser moabita, pobre y viuda, solo era digna de alimentarse de las espigas rebuscadas en el campo de la siega. Esto representa nuestra experiencia personal,
que muchas veces nos acostumbramos con oír palabras que otras personas nos hablan, que otras personas leyeron, pero Dios no quiere que nosotros nos alimentemos de las espigas rebuscadas, sino que nosotras mismas tengamos la capacidad de leer la palabra de Dios y de disfrutar de esa palabra con la intención, hermana, de ser saciadas totalmente. La intención también de Dios es darnos, al igual que vos, 6 medidas de cebada que representan una abundante bendición, una abundante hartura de vida y de todo lo que necesitamos. Esa abundancia es tan grande, hermana, que no tiene una medida, es una medida inimaginable, como sus riquezas que son insondables. Otro aspecto importante que es revelado en el hecho de que Ruth recogiera de las espigas rebuscadas no solo para ella, sino también para su suegra, es que nosotras en nuestra búsqueda espiritual no debemos tener como meta únicamente suplir nuestra hambre, sino que también todo lo que nosotros podamos ganar, también debemos darlo a los hermanos, para que ellos también sean suplidos y saciados. Esto es la vida normal de la iglesia. Noemí deseaba para Ruth que tuviera un hogar y fuera feliz. Y vemos ahí en Ruth 3.1 que le dice, dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Ruth también deseaba ese descanso de Dios prometido a su pueblo. El descanso de Ruth significaba tener un hogar donde sería plenamente feliz. Ese hogar sería una consecuencia de su matrimonio con vos. De la misma manera, nosotras solo podemos tener un verdadero descanso y disfrutar un verdadero hogar cuando nos casamos con Cristo y disfrutamos de la comunión con su cuerpo, que es la iglesia. Noemí ayudó a que Ruth se casara con vos. Así también nosotras debemos ser aquellas que conducen a otras personas a casarse con Cristo y vivir siempre en su cuerpo, que es la vida de la iglesia. Para lograr esto, hermanas amadas, necesitamos predicar el Evangelio del Reino, que habla de Cristo y de la iglesia. Nosotras disfrutamos de la gracia abundante del Señor. Amén. Vos tenía que rescatar a Ruth, y para rescatar a Ruth, Él extendió su capa sobre ella como señal que se casaría con ella. La capa de Bus, hermanas, prefigura la gracia de Dios. Nosotras disfrutamos de la gracia de Cristo cuando estamos en debilidad o en condiciones miserables. Por eso, hermano, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y en esa condición también reposa el poder de Cristo sobre nosotras. Debemos depender en todo del Señor, no pensar que somos fuertes, porque en verdad nosotros somos fuertes. Tenemos poca fuerza, como dice la palabra del Señor, tenemos pocas fuerzas. Nuestras fuerzas, hermanas, provienen de Dios. Su gracia nos suple con sus riquezas abundantes y nunca nos deja con las manos vacías. El Señor nos suple de manera tan plena, con abundancia, para que podamos suplir de vida también a otras personas. Amén. Amén, hermanas. Señor Jesús, amén. Oh, Señor Jesús, qué preciosas historias, hermana. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, nuestra hermana Lorena, amén. Amén. Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, a mí me toca hablar de vos, Señor Jesús. Realmente al ir viendo esta historia, aquí podemos ver la importancia de cada uno de ellos. Señor Jesús, las invito a leer Ruth 2:1. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Señor Jesús, Boaz era un hombre muy rico, él era dueño de muchas propiedades. Pero a pesar de que él tenía mucha riqueza, eso no le impedía a él ser cercano con sus siervos, con sus trabajadores. Dice que él se levantaba al mismo tiempo que se levantaban sus trabajadores, sus siervos, para ir al campo. Y trabajaba juntamente con ellos.
a recoger las espigas, la cebada, para después llevarlas al lagar. Señor Jesús, aquí podemos ver que nuestro Señor, o Dios en el principio, dice que Él no se quedó en el cielo. Cuando creó al hombre, Él no se quedó mirando desde el cielo, sino que Él se hizo un hombre. ¿Para qué? Para poder ayudar al hombre, para poder estar cerca del hombre, así como lo hacía vos, que dice que Él trabajaba con su siervo, Él comía con su siervo y aún también dormía en el mismo lugar donde dormía su siervo. Señor Jesús, el Señor de la misma manera, Él se hizo cercano con nosotras. Él se hizo uno con nosotros. Dios se hizo hombre, pero no solamente se hizo hombre, Él se tornó el Espíritu. Y este Espíritu ahora mora dentro de cada una de nosotras. Señor Jesús, es lo mismo que hoy cuando aquí podemos ver la importancia de servir en la iglesia, de servir a las hermanas, a los hermanos. Señor Jesús, muchas veces servimos y nos encontramos en algún momento solas, pero sabe, hermana, que en realidad no está sola. Usted tiene la presencia del Señor con usted, Señor Jesús, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres sufrimos muchas veces que nos sentimos solas o no nos sentimos comprendidas, pero más gracias al Señor, porque tenemos un Dios todo soberano que envió a su Hijo para que Él pudiese entender todo lo que nosotros vivimos a diario. Señor Jesús, también podemos ver que vos tenías un patrón humano muy elevado. Tanto así, dice que Él amaba a Dios, Él obedecía a todos los estatutos que Dios había ordenado, a todas las ordenanzas. Y una de las ordenanzas que Dios había dado era que cuando el trigo o la cebada iba a ser trabajada en la era, que todo lo que cayera fuera no fuese recogido. Señor Jesús, y esto serviría para alimentar tanto a las viudas como a los pobres. Señor Jesús, gracias al Señor porque vemos que Dios preparó a un hombre, ¿para qué? Para salvar a Ruth. Señor Jesús, aquí las hermanas hablaban de que Ruth y Noemí habían quedado pobres y habían quedado viudas. Y ellas aún así seguían sobreviviendo. Y el Señor se hizo de un hombre que era humilde, a pesar que era rico, y tenía un buen corazón. Él amaba a Dios, Señor Jesús. Y vos, él les dio una orden a sus siervos, que ellos dejasen caer aún más granos, aún más espigas, fuera de la era. Señor Jesús, ¿para qué? Para poder alimentar y saciar el hambre y el sufrimiento de Ruth. Señor Jesús, pero más gracias, porque Ruth no solo pensaba en ella también pensaba en su suegra. Señor Jesús, esto nos muestra de que todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros nos alimentamos, no es solamente para mí, no es solamente para mi entorno familiar, también tiene que alcanzar a muchas personas más, tiene que alcanzar a nuestros vecinos, a nuestros parientes. Señor Jesús, oh Señor Jesús, gracias al Señor por Noemí, porque dice que Noemí aconsejó a Ruth que se recostara a los pies de vos, pero vos amaba tanto al Señor, y realmente él sentía algún sentimiento por Ruth, pero amaba tanto a Dios que él la respetó, y aún él le prometió casarse con ella. Pero sabe, hermanos, que había otra dificultad, hermanas, había otra dificultad. Vos no era el pariente más cercano de Ruth o de Noemí. Señor Jesús, había otro pariente. ¿Y qué hizo vos? Buscó a este pariente y fue y le dijo, es necesario rescatar los bienes, la tierra, la herencia de tal mujer, que era Noemí y Ruth. Pero después le dijo que había otro requisito que Dios había puesto, que él debía casarse con Ruth. Pero cuando él supo que debía casarse y dar una descendencia
para Elimelec. Señor Jesús, él no aceptó, él no quiso casarse con Ruth, mas vos tenía un corazón que Dios había preparado. A él no le importó que Ruth fuera viuda, que fuera pobre, que fuera moabita, a él no le importó eso. A él solo le importó hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que él tenía que rescatar a esta mujer y a la vez rescatar a su suegra. Señor Jesús, gracias al Señor porque de esa misma manera el Señor un día vino a nuestras vidas y nos rescató. Señor Jesús, nosotros pasamos muchas necesidades espirituales, mas el Señor nos trajo a la iglesia, a un lugar donde realmente podemos decir que somos felices y podemos ser llenas de nuestro espíritu. Y cuando somos felices y llenas de nuestro espíritu, esta alegría empieza a transbordar y alcanza nuestra alma. Señor Jesús, oh Señor Jesús, también podemos ver que era tan importante para los israelitas la herencia. Señor Jesús, las tierras. Por eso Noemí aconsejó a Ruth, Señor Jesús, pero también podemos ver otra historia, que son las hijas de Zelofehad. ¿Recuerdan cuando su padre falleció y ellas eran todas solas mujeres y cuando vino la repartición de tierra, ellas no tocaron tierra? Señor Jesús, pero ellas tenían un corazón. Ellas sabían la importancia de la herencia de Dios y ellas fueron donde Moisés, Señor Jesús, y fueron a pedir una descendencia para ellas. Señor Jesús, pero más gracias, porque Dios cambió en esa oportunidad el estatuto. Ellas pudieron casarse y recibir herencia. ¿Se recuerdan que estos días el hermano Andrés hablaba? ¿Cuán importante es la herencia que nosotros hemos recibido hoy? Señor Jesús, pero esta herencia no es solamente para mí. Esta herencia es para todas ustedes. Es para todas sus familias. Es para sus hijos, para sus parientes, sus familiares. Señor Jesús, oh Señor Jesús, también tenemos otra historia de Señor Jesús, de Tamar y Judá. Recuerdan que Judá era uno de los hijos de Jacob y Tamar era su nuera, pero los dos hijos mayores de Judá habían muerto. Señor Jesús, más ella pareciese al ir viendo la historia, parece que ella había pecado. Señor Jesús, pero más vemos que era todo bajo la soberanía de Dios. Ella también se preocupó de tener una herencia y dar descendencia. Señor Jesús, gracias al Señor, porque cuando el Señor nos habla de la descendencia, es para que nosotros, Señor Jesús, prediquemos, hablemos de Él y podamos, Señor Jesús, y podamos predicar el Evangelio. Señor Jesús, yo las quiero invitar a leer Mateos 1, 5, 6. Señor Jesús, oh Señor Jesús, aquí podemos ver lo que realmente Dios estaba haciendo, Dios quería hacer a través de vos. Dice, Salmón engendró de Raab a vos, vos engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Señor Jesús, aquí podemos ver la importancia de la genealogía de nuestro Señor, porque si ustedes se dan cuenta, dentro de toda esta genealogía, al final habla del Señor, que él nacería de esta genealogía que Dios había preparado. Señor Jesús, oh Señor Jesús, lo importante hoy que tenemos que ver, hermana, no importa la situación que estamos viviendo, no importa, hermana, si tenemos que estar en nuestras casas, no importa, hermana, si solamente en estos momentos usted puede conversar con sus hijos, con su marido, con su hermana, lo importante es que nuestras conversaciones, nuestro centro sea el Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a la salvación. Señor Jesús, y ahora tenemos las redes sociales. Gracias al Señor porque el Señor nos dio este medio. Y a través de este medio queremos llegar a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes aún desde sus casas puedan predicar el Evangelio. Señor Jesús,
puedan engendrar hijos, hijos espirituales, engendrar estos Cristos dentro de cada persona. Señor Jesús, en Romanos 4:7, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. Si usted se da cuenta, el Señor preparó todo esto. Señor Jesús, vemos que después vos tomó como esposa a Ruth, y de ellos nació un hijo. Señor Jesús, y este hijo se llamó Obed. El nombre de Obed significa siervo. Señor Jesús, es aquel que sirve. Y después podemos ver a Mateo 20:28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate de muchos. Señor Jesús, gracias al Señor porque a través de esta unión nació un hijo. Y este hijo, su nombre significaba un siervo. Así como el Señor, aquí podemos ver que vos tipifica a nuestro Señor Jesús. Él amaba a Dios, obedecía a Dios, él era una persona correcta, a pesar de que era un hombre rico. Señor Jesús, gracias Señor, porque el Señor nos quiere que nosotros le sirvamos. Y hoy es el tiempo de servir. El mundo está todo complicado, desesperado, sin esperanza, por todo lo que está ocurriendo. Pero más, el Señor nos quiere usar a nosotras como siervas para llevar esta esperanza, para llevar esta vida, para dar a conocer este Cristo que hoy nosotras tenemos. Señor Jesús, gracias al Señor porque todo lo que hagamos tiene que ser con la meta de engendrar a Cristo. Señor Jesús, hay una pregunta, dice, esto que es, bueno, nuestras reuniones de iglesia, la visita a los hermanos, nuestra comunión íntima con el Señor, ¿esto está generando Cristo dentro de nosotras? Señor Jesús, el Señor nos está llevando a que analicemos todo lo que nosotras estamos haciendo para ver si realmente estamos generando Cristo en nosotras y en otros. Señor Jesús, Cristo realmente es una persona maravillosa. Señor Jesús, Dios cumplió y está cumpliendo todo lo que Él, desde un principio, Él habló. Podíamos ver en el inicio del libro, la hermana hablaba, en el primer día se creó los cielos y la tierra, y así sucesivamente. Señor Jesús, y hoy estamos viviendo nosotras en esta época, ¿para qué? Para que podamos generar o engendrar Cristos en las personas, engendrar Cristo en nuestra familia, engendrar Cristo en nuestros hijos. Señor Jesús, gracias al Señor, porque el Señor nos quiere que estemos activas, siendo unas verdaderas siervas. Señor Jesús, disfrutando cada día de Él y de todas las riquezas, hermana. No importa lo que estamos viviendo hoy, esto un día pasará, a lo mejor no sabemos qué va a ocurrir, pero nuestra confianza está puesta en el Señor. Señor Jesús, gracias al Señor porque a través de este libro, el Señor nos muestra su amor, su ternura. Y nos muestra que Él es un Dios que siempre está presente en nuestras vidas. Señor Jesús, Él quiere entrar en todas las áreas de sus vidas. Él quiere entrar en su área matrimonial, en la relación que usted tiene con sus hijos, con sus padres, con sus vecinos. Señor Jesús, Él quiere estar presente. El asunto está, hermana, ¿usted le permite al Señor estar presente? Señor Jesús, más gracias al Señor, porque hoy, a pesar de todas las dificultades que podamos tener, Dios está con nosotras. Dios siempre estará con nosotras. Señor Jesús, que Él siempre sea nuestra prioridad, que Él siempre sea, Señor Jesús, lo primero en nuestras vidas. Señor Jesús, cada día sigamos buscándole. Señor Jesús, bueno, ahora yo le doy el paso a nuestra hermana Karina.
espero que el Señor les haya el Señor Jesús haya hecho algo en esta palabra que nosotros hemos disfrutado durante varias semanas, preparándola para poder compartir. Señor Jesús, gracias al Señor por Ruth, gracias al Señor por vos, y gracias al Señor por esta genealogía que está al final, está nuestro Señor. Y es nuestro Señor hoy, está dentro de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Amén, mis amadas hermanas. Jesús es nuestro Señor. Gracias por la participación de cada una de ustedes. Que Dios nos bendiga cada día más con esta palabra, pero de todo que las hermanas hablaron, que en realidad me estoy asegurando para no llorar, porque es una bendición muy grande poder estar en este encuentro con cada una de ustedes y disfrutar de esta palabra y saber que Ruth era alguien que no tenía derecho a nada. Era alguien de un pueblo que no pertenecía a genealogía de Jesús o ni de las razas que el Señor había escogido. Y él, por su fe, por su querer seguir el pueblo, porque deseaba tener ese Cristo que tenía en la suegra, como dice la hermana Mónica, ciertamente esa Noemí tenía un testimonio. Entonces, oh Señor Jesús, a mí me encanta la parte que ella no era merecedora de nada, y nosotras tampoco éramos merecedoras de nada. Éramos materiales para el fuego, y el Señor nos rescató. Él pagó su precio por nosotros, el precio de sangre. Entonces, amadas hermanas, les quería decir que gracias al Señor, porque como dice la hermana Lorena también, lo más importante de todo eso es que nosotras dejemos este Cristo todo inclusivo, este Dios todopoderoso, manejar nuestra vida. Que dejemos que Él venga a incluirse en nuestra vida. Que dejemos que Él venga a darnos la dirección, a hablar a nuestro corazón. Porque una pregunta, ¿será que nosotros durante nuestro día dejamos el Señor participar de nuestra historia? ¿Dejamos el Señor tomar algunas decisiones por cada una de nosotras? Muchas veces no, mi hermano. Yo hablo por mí. Muchas veces nosotros pensamos que fue del Señor. Pero nosotras también tenemos que ver que tenemos un lado bueno. La parte buena del conocimiento del bien y el mal. El árbol que nos agrada a Dios. Que su parte buena es muy parecido con las cosas del Espíritu. Pero gracias al Señor porque Él da su palabra, que es su persona. Y aparte agradecerles por estar escuchando la palabra, participando con nosotras. Quería también hablar del hermano Carlos Aguilera, que al final de el compartir, que ahora se va a ceder espacio para las hermanas que quieren compartir. Creo que ya hay algunas hermanas que van a compartir, que están programadas ya por el tiempo, y también se va a dar oportunidad a una hermana de otro país que no es Chile. Señor Jesús, después de compartir, el hermano Carlos Aguilera va a no estar cubriendo con su oración y también una palabra de encorajamiento. Amén, amadas hermanas. Un abrazo bien apretado a todas. Que Dios nos bendiga en todos los días de nuestra vida. Amén. Jesús es nuestro Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Quién va a ser la primera que levante la manito para compartir? La primera en programación, claro. Es la hermana Arbia. Acá. ¿Me escuchan, hermano? Arbia. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, hermana? Amén. Sí, hermana. Amén. Amén, amadas hermanas. Un cariñoso saludo para todos. Señor Jesús. Ser hermana Arbia. Amén. De Copiapó, Chile. El norte de Chile. Así que un abrazo para cada una de ustedes. Amén. Hermano, damos muchas gracias al Señor por tal palabra y tal revelación, hermana. Somos muy bienaventuradas, hermana. Porque ver que este Dios a veces está presente, pero también a veces se oculta. Hermana, y veíamos con tanta claridad, hermana, el libro de Ruth, ¿cierto? Porque dice que este libro muestra la economía de Dios. Oh, Señor Jesús, el plan eterno de Dios, hermano.
Señor Jesús, que él tenía en su corazón establecido desde la eternidad pasada. Señor Jesús, para obtener un pueblo, dice que lo exprese y ejerce autoridad. Hermanos, se tocaba mucho porque, ¿cómo podíamos ver acá? Una parte del Dios presente era en la creación, ¿cierto? Cuando en el primer día creó la luz, los firmamentos, crea la luna, crea los animales, forma al hombre. Señor Jesús, también dice en el séptimo día reposo. Hermano, esta es la economía, este es el plan divino de Dios. Oh, Señor, visto en los siete días de la creación. Hermano, pero quiero detenerme en un punto tan importante. Que en el cuarto día Dios creó algo maravilloso para nosotros. Señor Jesús, dice que es la iglesia. Señor Jesús, dice que este es un lugar de reposo para nosotros en este tiempo. Un lugar donde fluye leche y miel. Señor Jesús, donde tenemos todo lo que necesitamos. Oh, Señor Jesús, también vemos que mi hermana compartía allí, ¿cierto? Y nos da una buena definición tan detalladamente de cómo era el tiempo de los jueces, ¿cierto? En un lugar donde había tanta violencia, hermano. Que no la vuelva a decir. Señor Jesús. Señor Jesús. Les pedimos a las hermanas que pongan en silencio su micrófono y que deje solo abierto la hermana que está compartiendo, por favor. ¿Me escucha la hermana? Sí, amén. Amén. ¿Usted me dice? Sí, hermana. Señor Jesús. Ahora. Amén. También vemos, hermana, que este libro dice que fue escrito en el tiempo de los jueces, ¿cierto? Donde había un tiempo de mucha violencia, pero la hermana ahí decía que seamos aquella estrella que brillan en la noche oscura. Señor Jesús, oh Señor Jesús, también la hermana tocaba de que este es un libro que relata algo tan dulce y tan bello, hermana. Señor Jesús, porque ¿quién puede brillar donde hay situaciones, donde hay problemas? Pero dice que nosotros tenemos que ser esa luz, esas estrellas que brillan. Señor Jesús, independiente de la situación en la que estemos, oh Señor Jesús, también tocaba mucho en 2 de Corintios, porque dice que por fe andamos y no por vista, hermano. Oh Señor, dice que andar y confiar en Él por medio de la oración en este tiempo, hermano. Señor Jesús, porque uno a veces dice, oh, pero ¿cómo confío? ¿Cómo puedo andar y confiar en el Señor en este tiempo? Lo práctico es leyendo la palabra, pero también es orando, hermano. Señor Jesús, oh Señor Jesús, también tocaba cuando Ruth enfatiza el aspecto de la vida. Hermano, el aspecto de la vida nosotros lo podemos tocar por medio de la oración. Oh, Señor Jesús, por eso necesitamos ver que si hacemos alguna obra, decía el hermano, dice que nosotros no tenemos fuerza alguna, pero nuestra fuerza está en el poder de la oración, porque así como los hermanos nos han venido mostrando en este tiempo que somos la arena que detiene todas las cosas, toda la oscuridad y toda tiniebla, dice que nosotros somos aquellas luces, Señor Jesús, que brillan en medio de la oscuridad. Oh, Señor Jesús, hermana, este es un tiempo de ser probados y también esperamos en el Señor de ser aprobados, porque ahí la hermana compartía en los tres periodos de hambre, ¿cierto? Donde había mucha necesidad, hermana, pero dice que a veces el hambre es para probar la fe. Señor Jesús, para probar y creer, hermano, de qué estamos constituidos, porque realmente cuando la hermana dice, yo creo que Dios me sustentará, Señor Jesús, dice que es el tiempo de que yo tengo que creer, hermano, con todo mi corazón, de que el Señor sustentará a su pueblo. Oh, Señor Jesús. Por eso la hermana ahí decía, necesitamos no descender a Egipto, para no ser avergonzado, hermano, porque en este tiempo muchos quieren descender a Egipto, por causa del hambre, por causa de la necesidad. Pero dice que ahí yo tengo que poner mi fuerza y creer que el Señor me va a sustentar. ¿Por qué? Porque lo que leíamos y disfrutábamos en la primera etapa es que el Señor nos dio la iglesia. Hermano, nos dio la iglesia y también nos dio el Espíritu. Dice que la porción nuestra es Dios, es el Espíritu, hermano. Y en el Espíritu está todo lo que nosotros necesitamos, ya sea físicamente, pero también espiritualmente. Oh, Señor Jesús. Por eso la hermana decía, hermana, no salga de la iglesia. No salga de la iglesia. No salga de la presencia del Señor. Hermano, a veces tenemos todo, pero si no estamos en la presencia del Señor, no tenemos nada, hermano. Por eso que acá es la presencia del Señor. Oh, Señor Jesús. Y gracias, Señor, hermano, porque Dios no va a permitir. Dice que todos los que fueron llamados, dice los que fueron sellados por las arras del Espíritu, Señor Jesús, Dios no va a permitir que usted descienda
ni yo descienda, dice, para hacer servidumbre. Porque, ¿qué es lo que hace el mundo? Es hacernos servidumbre. Y cuando alguien está en servidumbre, ¿qué significa? Que está esclavo, hermano. Y cuando uno es esclavo, hermano, es muy difícil volver. Por eso muchos cuando se van, después les cuesta volver. Oh, Señor Jesús, por eso hoy día yo tengo que tomar la mejor decisión. Oh, Señor Jesús, es Cristo, hermano, Cristo como nuestra porción, que Él va a proveer todas las cosas. Hermano, por eso decía, estar atentos y vigilantes. ¿Cómo? Por medio de la oración, por medio de leer su palabra. Oh, Señor, tocábamos mucho el ejemplo de Noemí, ¿cierto? Necesitamos, dice, esperar en Dios, así como el ejemplo de Noemí, hermano, que tomó la mejor decisión, oh, de regresar a su pueblo, hermano. Señor Jesús, de dejar las cosas viejas, hermana, las cosas viejas de la mente, las cosas viejas de la doctrina, dejar toda nuestra vida del alma, y dice, escoger la mejor parte. La mejor parte es Cristo, hermano. Señor Jesús, hermano, también disfrutaba mucho el poder seguir a quienes siguen al Señor. Oh, Señor Jesús, qué maravilloso, hermano, ejemplo tenemos de tres mujeres. Dice Noemí, Orfa y Ruth. Vemos que Noemí, ¿cierto? Era, aquí tipifica los hermanos maduros, aquellos que nos ayudan, decía el hermano, ¿cierto? De ganar más de Cristo. Pero también estaba Orfa. Y Orfa dice que se despidió de su suegra y se fue. Oh, Señor Jesús, ¿cuántas veces los hermanos vienen y se despiden, hermano, de los hermanos y se van a Egipto? Se van al mundo, hermano. Oh, Señor Jesús, esa es una mala decisión. Pero también, aleluya, había una que era Ruth. Era una moabita, hermana. Tocaba mucho en eso porque dice, tenía tantas malas cualidades. ¿Por qué? Porque era moabita, era pobre y era viuda, hermano. Oh, Señor Jesús. ¿Pero qué hizo? Dice que cambió su destino por seguir a quien toma una decisión. Oh, Señor Jesús, de creer en las promesas de Dios. Hermano, tocaba mucho porque ella cambió su destino por seguir a quien seguía al Señor, hermana. A veces nosotros no sabemos muchas cosas, pero yo tengo que seguir a quien tiene la visión, hermano. Oh, Señor Jesús, dice que el destino es tomar una decisión. Por eso hoy día yo tengo que tomar la decisión de creer en las promesas de Dios. ¿Y cómo yo voy a creer? Es leyendo, es conociendo, hermano. Y también acercándome a aquello que el Señor puso, a estas Noemí, ¿cierto? Hermanas que nos ayudan a poder avanzar. Que si yo tengo poca fe, las hermanas me ayudan a creer en la palabra. Oh, Señor Jesús. También tocaba mucho en las tierras de Vos, porque las tierras de Vos dice que tipifican la iglesia. Además, dice que la iglesia es nuestro descanso y día. Por eso es de necio salir de la iglesia. Oh, Señor Jesús, dice que donde somos saciados, no solamente nosotros, sino también, oh, Señor, podemos saciar a otros, podemos suplir a otras personas por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la predicación del evangelio, así como la experiencia que tuvo Noemí, ¿cierto? Oh, Señor Jesús, después de ser suplida por Ruth, porque por ser bendita, también ella fue bendecida, hermano. Señor Jesús, por eso que es algo que gira. Noemí bendijo a Ruth, ¿cierto? Pero después Ruth también bendijo y suplió también a su suegra. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, hermano, por la palabra, porque también veíamos que vos es un tipo de Cristo, hermano. Oh, Señor Jesús, que siendo un hombre tan rico, oh, Señor Jesús, se hizo cercano a su siervo. Oh, Señor, como el Cristo dice que lo hizo por nosotros. Oh, Señor Jesús, siendo Dios, dice que también se hizo hombre y se dio por el hombre, hermano. Oh, Señor, y produjo la iglesia para saciar todas nuestras necesidades. Por eso también ahí habían requisitos, ¿cierto? Casarse, tener descendencia para poder recibir la herencia. Hermano, y la herencia es Cristo. Por eso hoy día también podemos tener la experiencia de casarnos con Cristo, de poder poner a Cristo primeramente como cabeza, porque dice que Él es nuestra cabeza, pero también tener descendencia, hermano, no solamente nuestros hijos, sino también hijos espirituales, hermano. Oh, Señor, porque dice que ahí vamos a recibir descendencia. Oh, Señor Jesús. Amén, amadas hermanas. Amén. Ahora le damos el paso a la hermana Olivia. Hermana, y si no, la hermana Stephanie al tiro. Amén. Hermana Stephanie Aguilera. Buenas tardes, hermanas.
Amén. Ah, hola, hermana Lidia. Ahí está la hermana Lidia. Amén. Esperamos la hermana. Amén. ¿Está la hermana Lidia entonces? ¿Me escucha? Sí. Amén, hermana. Se escucha bien. Amén. Amén. Yo veía que realmente, hermana, como nos mostraban este libro, muestra realmente la línea que dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ella era una persona que estaba escogida por Dios. Y veo cómo la simpleza de la suegra de introducirle la palabra, de introducirle Dios, siendo que estaban en una estaban en el mundo, estaban fuera de la línea de Dios, ella sabiamente le introdujo la palabra, le introdujo el amor por Dios. Y cuando tuvo que decidir, ella decidió por Dios. No decidió irse como Orfa, sino ella decidió realmente ir con Noemí. Entonces, yo veo que es tan importante cómo somos nuestro testimonio para hablar de la palabra, para introducir la palabra sabiamente en las personas, para que ellas, llegado el momento, sepan decidir por quién van a seguir. Señor Jesús. Ella creyó en las promesas, ella creyó en la buena tierra y decidió volver para allá. Entonces, también ella, Ruth, dejó su pasado atrás, a pesar de que era como compartíamos, era una moabita, era idólatra, pero dejó toda su pasado, lo dejó atrás para ir hacia una buena tierra. Entonces, ella... Yo lo que veo que es tan maravilloso como ella participó de algo, se introdujo al ir y tomar con Noemí, ella tomó una porción de su herencia, la buena tierra. Ella tomó esta herencia y esta herencia ella la trabajó. Ella no fue una persona que realmente ella completó porque como compartía nuestra hermana, este libro estaba mostrando la economía de Dios. Dios tenía una economía, un plan, y ella fue quien participó de esta economía. Entonces vemos cómo Ruth dio continuidad a la línea de Cristo, Señor Jesús. También me tocó esa parte que dice que ella era una peregrina, era pobre y era viuda. No tenía nada. Pero sí, lo que ella tenía era que realmente amaba. Ahí cumplió todo lo que la Noemí le encargó, ella pudo cumplirlo. Entonces, yo le veo que ella en realidad obtuvo algo. Vos fue atraído por la actitud de ella, por cómo ella se comportaba. Entonces, eso atrajo y pudo obtener un marido. Alguien que la guardara, la cuidara, ¿no es cierto? Oh, Señor Jesús. Entonces, gracias, porque nosotros tenemos el mejor marido. Ciertamente que estamos pasando por muchas situaciones, por muchas cosas, y quizás muchas más van a venir, pero tenemos el mejor marido. Tenemos el mejor. No hay otro mejor que él. Él nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos si permanecemos en la vida de iglesia. Si permanecemos en la tierra que Dios nos llamó, nos trajo a esta buena tierra. Acá tenemos la abundancia de todas las cosas. Si nos movemos, perdemos la bendición. Acá somos bendecidos. Y yo me recordaba mucho cuando la hermana hablaba de cuando la mujer, que está en Mateo 15, 21, 28, ¿no? Cuando ella llamaba a Jesús porque tenía una hija enferma y le llamó de perrillo. Ella era un perrillo, nosotros éramos estos perrillos, pero Dios tuvo compasión y tuvo misericordia, Señor Jesús, y nos introdujo en su buena tierra. Entonces, ¿cuánto necesitamos seguir, permanecer, perseverar, buscar, creer cada día más para que nosotros podamos proseguir a la meta? Aún hay mucho, falta, pero estamos en este proceso. En este proceso donde estamos siendo trabajadas, estamos siendo perfeccionadas cada día. Yo le doy gracias, Señor, y a las hermanas por esta palabra. Amén.
Amén. Ahora la hermana Stephanie. Amén, hermanas, buenas tardes. Espero que pueda salir el audio. Mi nombre es hermana Stephanie Aguilera, soy de la localidad de Diego de Almagro, tercera región de Chile. Gracias al Señor por esta comunión de hermanas, porque el Señor preparó palabra para nosotros en esta tarde y nos sigue guardando. Y porque el ministerio prevalece a pesar de todas las situaciones de pandemia, de todo lo que esté aconteciendo. Y en esta tarde, muchas gracias en especial vamos al Señor por Ruth, porque ella fue realmente una compañera fiel. Gracias al Señor, porque en ella podemos encontrar varios atributos. Dice que ella tuvo una mentora. Gracias al Señor, por las muchas Noemí de la vida de la iglesia. Me tocaba mucho eso, porque las hermanas más jóvenes siempre debemos allegarnos a las muchas Noemí. Necesitamos hermanas que nos guíen, hermanas que nos aconsejen, porque una mentora es una que aconseja. Entonces, muchas gracias al Señor por eso. Gracias al Señor también porque Ruth pudo descubrir la misericordia del Señor, a pesar de no tener derecho. Pero sin embargo, por su suegra, ella pudo acercarse al Señor y hallar misericordia. Gracias al Señor por ello. Gracias, Señor, también porque Ruth dice que ella se despojó de la tradición. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, por eso. También gracias, Señor, porque de ella vemos una cualidad, que es el amor leal. Oh, Señor Jesús, cuánto amor yo necesito para con la iglesia, para con mis hermanos, un amor leal. Y también ganaba mucho respeto cuando las hermanas compartían de que yo no debo abandonar el lugar donde el Señor me situó, porque allí están las promesas. En el lugar donde el Señor me sitúa, allí están las promesas. Entonces, gracias al Señor por eso. Gracias por el Señor, porque donde Él me pone, es allí donde el Señor ciertamente me va a fructificar. Gracias al Señor por otro aspecto que Él hablaba, de que Él decía que no debemos descender a Egipto. La palabra descender dice que significa caer de lo más alto. Oh, Señor Jesús, el Señor nos libre de caer de lo más alto. Y esto es salir de la iglesia. La expresión más alta que hay en la tierra es la iglesia. Oh, Señor Jesús, guárdenos, Señor. Oh, Señor Jesús, para no caer a Egipto. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Porque dice que Dios es responsable. Dice que Dios es responsable por mi sustento. Entonces, gracias al Señor por ello, porque ciertamente el hombre se aflige, pero el Señor dice que Él es responsable de mi sustento, y Él hará ciertamente la provisión que yo necesito. Entonces, gracias al Señor por ello, porque Él siempre, siempre está preocupado de cada una de nosotras. Entonces, gracias al Señor por ese cuidado. Gracias al Señor porque Él hace mención de Ruth y de Noemí. Gracias al Señor porque son muchas las mujeres que salen mencionadas. Y ese, así como ella, en la vida de la iglesia también hay muchas hermanas. Gracias al Señor por ello. Dice que Dios también siempre está presente. Gracias, Señor, por esto. Porque no fue de ayer, sino también es para siempre. Y otro aspecto que me ganaba mucho, que dice cuando Ruth le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios. Pero ganaba más cuando ella puede probar la misericordia. ¿Y quién prueba la misericordia? Es cuando ese Dios ya es su Dios. Entonces yo hoy día necesito que el Dios de mi parentela, de mis padres, sea mi Dios, para probar la misericordia del Señor, para experimentar lo que hay en la buena tierra. Entonces gracias al Señor, gracias al Señor por el compartir de nuestras hermanas, por este rico disfrutar de cada una de las hermanas, y qué placer, ¿no es cierto?, que el Señor también prepare un espacio para las hermanas, donde podamos disfrutar de la palabra, y también podamos conocer y compartir de otra. Jesús es nuestro Señor. Amén. Ahora viene la hermana Marcia. ¿Está por ahí la hermana Marcia? Si no está la hermana Marcia, tendría que venir la hermana Carmen de Viña. ¿Se oye bien ahí? Ahí. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Gracias al Señor, primeramente, por poder verle a muchas. Podemos conocerlas, mirarlas, las que participan en el grupo junto a nosotras. Gracias al Señor por tener tantas hermanas que están en esta carrera, luchando ahí codo a codo una con otra para ser transformadas, porque estamos en ese camino.
Yo destaqué aquí una porción de las que dijeron las hermanas. Me llamó mucho la atención de estar atentas y vigilantes para que Satanás no nos esclavice en el tiempo de la prueba. Ciertamente este tiempo es de mucha prueba, tanto para nosotras como mamás. Muchas tenemos hijos pequeños que los tenemos en casa este tiempo, hacemos la labor de profesoras también, muchas labores en la casa. Gracias al Señor, porque le tenemos a Él primeramente, porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da palabra. Muchas veces las mujeres somos pilar también espiritual en la casa, sobre todo para con los hijos, porque ellos a quien tienen primeramente es a nosotras. Entonces somos nosotras ahí el ejemplo que tienen ellos. Entonces tenemos que orar y vigilar en ese aspecto, de ser ejemplo siempre para nuestros hijos, primeramente como mujeres de oración, como mujeres que buscan al Señor en todo tiempo, sobre todo en este tiempo de prueba, que no nos vean afligidas, que no nos vean estresadas, sino que dependiendo en todo tiempo del Señor. El segundo punto que yo destaqué fue de que Dios va a manifestar la unidad en su iglesia cuando seamos una. Estamos en ese trabajar, estamos en la iglesia, que es el mejor lugar donde el Señor pone esas piedras puntudas que están como arriba en la cordillera, pero que el Señor las hace correr por todo el río. Y cuando usted la ve a la orilla de la playa, son unas piedras redonditas. Entonces eso es lo que pretende el Señor con nosotras, irnos puliendo. Y en eso va la unidad, porque de esa única manera nosotros aprendemos a tomar la cruz. Esa es la única manera en que podemos también estar unas con otras. Gracias al Señor también por esa palabra. También disfrutaba la parte de estar del lado de la bendición, no de la maldición, porque si estamos de la parte del Señor, el Señor siempre va a bendecir nuestra casa, va a bendecir la iglesia. Señor Jesús, que seamos esas hermanas que siempre traigan bendición a la iglesia, que siempre sea el ejemplo, el testimonio, que esté el Señor primero en nuestra vida. Señor Jesús. La otra porción que también rescaté acá, que debemos seguir a quienes siguen al Señor. Así como Ruth siguió a su suegra, Noemí. Ella vio de que ella buscaba del Señor. Ella vio de que ella era ejemplo para ella. Esa es una palabra bien importante, porque siempre vamos a tener hermanas más crecidas que nosotras. Entonces, como mujeres, tenemos de repente ciertas dudas, dificultades, y tenemos hermanas mayores que nosotras. Entonces, gracias al Señor, que ahí tenemos un lugar donde poder hacer nuestras consultas, nuestras dudas, y esas hermanas crecidas siempre nos van a llevar al Señor. Gracias al Señor porque existen ese tipo de hermanas. Porque también no importa el pasado de Moabita, ciertamente pecamos todos los días. El Señor conoce nuestro corazón y sabe de que no importa de dónde hayamos venido, nuestro pasado, Él no lo mira, porque en el momento que nos cubrimos con su sangre preciosa, Él nos limpia de todo pecado. Él es fiel y justo para traernos a la vida de iglesia y formar parte de su edificación. Señor Jesús, porque la tierra de vos prefigura la iglesia, porque si corremos riesgos estamos fuera de esta buena tierra. Señor Jesús, que en este tiempo de prueba no podamos ir a Egipto, sino que esperemos el tiempo del Señor, que Él es quien nos va a suplir toda necesidad. Señor Jesús, en la última porción nuestra hermana nos hablaba de que si nos sentimos solas, tenemos la presencia del Señor. Muchas veces en la iglesia, en nuestra casa, podemos sentirnos solas, pero siempre tenemos que tener presente que el Señor está con nosotras y está en nosotras. Y eso es mucho mejor, porque en el Antiguo Testamento, si bien vemos la historia de Ruth, en este tiempo aún no había el Espíritu, pero si nosotras invocamos el nombre del Señor, vamos a sentirlo bien en lo profundo de nuestro interior, que Él está ahí, que es real.
porque cuando invocamos el nombre del Señor, estamos en su presencia, estamos en el Espíritu. Es como siempre el hermano Don, siempre hemos usado esa palabra. Y ahora los apóstoles de ahora también siempre recalcan invocar el nombre del Señor para estar en el Espíritu. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, también la comida debe alcanzar a parientes. Veíamos que vos decías de que dejaran caer un poco más de cebada, de trigo, para que pudieran recoger las viudas y todo ese grupo de personas. Entonces, gracias al Señor, porque nosotras al estar constituidas y llenándonos ahora mismo en esta comunión con nuestras amadas hermanas, vamos a quedar bien llenitas y con mucha palabra para poder dar a nuestra familia, a nuestros vecinos y a los que el Señor quiere rescatar. Señor Jesús, hay mucho escogido alrededor nuestro, por eso el Señor tiene un punto estratégico. Nuestra casa no está ubicada en cualquier lugar, nuestra cuadra, nuestros vecinos, todo está bajo la soberanía del Señor, porque el Señor tiene allí escogidos para Él. Oh, Señor Jesús, hacía una pregunta al final. ¿Con todo lo que estamos haciendo, estamos generando Cristo? Esa es una pregunta de reflexión para cada una de nosotras, que nuestro vivir sea bajo la soberanía, el gobierno y la mirada del Señor, porque Él es el único que escudriña los corazones y que puede ver si lo que estoy haciendo está generando Cristo, ya que toda obra pasará por fuego. Gracias al Señor Jesús por la palabra de esta noche. Gracias, hermanas, que nos alimentaron. Tenemos hermanas aquí que nos suplen de vida y espíritu. Gracias, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Amén. Ahora sería el turno de la hermana Carmen de Viña. Amén. Amén. ¿Escuchan, hermanas? Amén. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Amén. Hermanas amadas, les saludo en el amor del Señor. Amén. Estoy gratamente muy contenta de poder conocer a muchas a través, quizá en forma virtual, de verlas, hermanas, porque eso para mí es una bendición. Esta palabra dada por mis hermanas cayó en mi corazón y significó, hermana, mucha bendición. Por eso yo hoy día toqué en el punto que sea específico, que se refiera a Noemí. Y me tocaba porque una mujer que siguió a su esposo, quizá amando a Dios, pero lo siguió. Se fue a una tierra, digamos, maldita, donde había idolatría. Señor Jesús, ahí perdió a su esposo, perdió a sus hijos, pero no se volvió en una mujer amargada, sino que, al contrario, de su interior solo brotaba dulzura. Entonces, en el mundo ahora escuchamos que no siempre se habla muy bien de las suegras. Como que siempre hay chiste en contra de las suegras. Pero esta suegra significó bendición. Esta suegra significó para ella quizás que fuera y representara quizás su madre. Y este punto a mí me tocó mucho. Porque ella sembró, y sembró en el corazón de Ruth, que era buena tierra. Y esta mujer llegó a tener el mismo Dios que tenía Noemí. Esto habla profundamente para mi vida, hermanas. Porque así debo ser yo, hermana. ¿Cómo siembro en mi vida? ¿Estoy sembrando medio agridulce? ¿Estoy sembrando, hermana, quizá muy salado? ¿Cómo siembro en mi vida? Dios me hablaba hoy día que tengo que sembrar con dulzura, hermana. ¿Es tan necesario que Dios transforme nuestras vidas? Que transforme mi vida, hermana, y me vuelva una mujer dulce. Dulce. Que cuando se acerquen a mi alrededor, hermana, puedan percibir la dulzura, esa dulzura que Noemí pudo llevar a que su nuera, hermana, la siguiera, y que sus dos nueras lloraran por ella. Señor Jesús, yo realmente toco mucho, porque Ruth tipifica a la iglesia. Hermanos, hermanas, eso significa que van a llegar muchas personas, hermanas, a la vida de iglesia. Y estas personas, hermanas, tienen que ver la dulzura en nuestro interior. Señor Jesús, para que sean edificadas, hermanas. Señor Jesús, por eso que yo toqué profundamente en el corazón de esta mujer, que a pesar de ver ella en esta noche oscura, dice,
fue una estrella que brilló, a pesar del dolor de haber perdido a su familia, a sus hijos y a su esposo. Pero ella sembró dulzura. ¿Qué tengo que sembrar ahora en medio de la pandemia? Dulzura. ¿Qué tengo que sembrar a las personas que no creen en Dios? Dulzura. ¿Qué tengo que sembrar ahora, hermana, las personas, en mis hijos, en las personas, mis vecinos, que quizás se han alejado de Dios? Dulzura. Yo le doy gracias al Señor por la bendición que me ha dado el día a través de mis hermanas, con este mensaje que hablaron profundamente a mi vida. Realmente tocaron mi corazón. ¿Cuán dulce debo ser? ¿Debo ser una mujer, hermana? Que muchas veces debo cerrar mi boca, si de mi boca va a salir amargura. Porque la dulzura, esa dulzura provenía profundamente de Dios, una mujer que creía absolutamente en Dios. Por eso de ella brotaba, hermana, esta dulzura que llevó a que Ruth, hermana, siguiera y sirviera para la economía de Dios. Por eso yo alabo el nombre del Señor. Cuando yo soy obediente, hermana, cuando soy obediente a la palabra, a los profetas, Dios hace camino. Sea muy bendecida, mis hermanas. Les amo con todo mi corazón. Jesús es el Señor. Ahora le ahora sería el turno de la hermana Marta. Marta. ¿Está la hermana Marta? Entonces, la hermana Sara, de Concepción. Amén. Oh, Señor Jesús, ¿me escuchan, hermana? Amén. Amén. Ya. Amén. Oh, Señor Jesús, bueno, en primer lugar, doy gracias a Dios por la oportunidad de tener, de poder compartir. Primera vez que participo en un encuentro de hermanas. Ha sido muy grato esta bendición. Aprender de ejemplos de mujeres, ¿ya? De cómo han servido al Señor. Cómo Dios ha trabajado a través de ellas, a través de su corazón. Lo que pude yo rescatar, y me llamó mucho la atención, de que hablamos de Noemí, de una mujer que tenía un buen testimonio. Oh, Señor Jesús, a veces no es necesario hablar, sino tener un buen testimonio nos permite hablar de Dios. Porque Noemí, a través de su testimonio, pudo cautivar a su nuera Ruth. Porque era una persona dulce, una persona que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, eso caló profundamente en el corazón de Ruth. Ruth, aparte, lo que yo pude rescatar de todo lo que se habló, Ruth dejó todo. Pero dejó todo más también por seguir a Dios, porque ella veía que Noemí reflejaba a Dios. Oh, Señor Jesús, porque no era solamente seguir a su suegra, era ver que ella realmente, Dios trabajaba a través de ella, fluía a través de ella. Entonces ella dejó todo, abandonó todo. Señor Jesús, ¿estamos preparados nosotros a abandonar todo? Oh, Señor Jesús, ¿estamos dispuestos, hermana, de decir, vamos, oh, Señor Jesús, yo sigo adelante? Donde a veces todas las atribulaciones, todas las situaciones nos vuelven hacia atrás. Oh, Señor Jesús, entonces esto caló profundamente en mi corazón, porque a veces nuestra vida natural, nuestra vida del alma, no hace retroceder. Nosotros lo que hoy día nos enseña, nos habla a través de las hermanas, es que tenemos que avanzar. Tengo que dejar Egipto y tengo que avanzar. Ruth había escuchado a Noemí, pero tan profundamente este hablar no lo había experimentado. Doy gracias a Dios. Porque a través de estas mujeres de la Biblia podemos encontrar un ejemplo. Podemos encontrar un ejemplo de cómo debemos ser, cómo tiene que ser nuestro actuar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos tener nuestra comunión con el Señor,
también es como realmente dejar mi viejo hombre y avanzar y ser una nueva criatura ante los ojos del Señor. Oh, Señor Jesús, y me gustaba mucho que amar la unidad es guardar la palabra. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, tan importante todo esto, aparte de no ser individualista. A veces nuestra vida del alma, inconscientemente, somos individualistas y queremos tener las cosas para nosotros. Pero Dios nos enseña que nosotros nos debemos guardar lo que Dios nos ha entregado. Tenemos que aprender a compartirlo. Tenemos que compartirlos con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Y eso también nos dice que también con nuestro ejemplo tenemos que hablar. Oh, Señor Jesús, hermana, estoy muy agradecida por esta bendición que Dios me ha dado de poder compartir un poquito y poderla haber conocido a través de esta herramienta que Dios nos ha dado. Estamos privados de juntarnos, pero Dios ha permitido que tengamos esta herramienta, el internet, el computador, amén, para poder comunicarnos. Gracias al Señor. Amén. La hermana Marta, creo que estaba por ahí. Amén, sí, estoy aquí. Amén. Amén. Ah, ahora la vemos. Amén. Usted es el Señor. Amén. ¿Me escuchan? Sí, hermana, escuchan? Adelante. Amén. Yo doy gracias al Señor por compartir con ustedes, a pesar de que soy una hermana nueva. Señor Jesús ha bendecido mi vida. Estoy participando con mi esposo en la iglesia y estamos felices en la iglesia, el lugar que el Señor nos trajo. Señor Jesús, yo también compartía y escuchaba atentamente a las hermanas como compartían sobre la palabra de Ruth. Y me llegó mucho el que Ruth fuera tan apegada a su suegra. Nosotros debemos ser apegados a las personas que son mayores, que tienen al Señor, que invocan al Señor, a las que siguen a Jesucristo. Señor Jesús, nosotros debemos estar preparados, seguir a los hermanos que traen la palabra profética. Señor Jesús, oh Señor Jesús, Él nos muestra que nosotros debemos ser Ruth, deberemos ser obedientes, debemos compartir nuestra vida con los demás. Debemos encorajarnos y predicarle a nuestra familia, a nuestros vecinos. Y así como fue Ruth, siguiendo, dejando todo lo nuestro atrás, despegándonos de todo lo terrenal. Entonces, ella dejó todo atrás. Nosotros debemos ser esa Ruth, dejar toda nuestra vida, nuestra vieja manera de vivir y seguir al Señor, sobre todo ahora en esta pandemia. En esta pandemia donde estamos todos preocupados de lo que está pasando, el Señor nos debe encorajar a nosotros y nosotros es estar en Él, estudiando, leyendo, orando, practicando la vida de Dios, aprendiendo a vivir la vida de la iglesia, porque la iglesia es el lugar correcto. Oh Señor Jesús, también veía que vos significa, Él estaba todo el tiempo con las personas con el que trabajaba, con las personas con él comía, participaba mucho con ellos. Así el Señor es con nosotros. Nosotros si lo dejamos entrar a nosotros, el Señor está con nosotros, nunca nos ha abandonado. Él no nos deja. El Señor es fiel con todos nosotros. Nosotros debemos ser así con Él. Oh Señor Jesús, también me llegó también la palabra esa, de que nosotros debemos tener un linaje para tener la herencia. Oh Señor Jesús, y el Señor quiere que nosotros seamos siervas útiles para ir sembrando y engendrando Cristo en las personas. Amén. Oh Señor Jesús, para engendrarle Cristo a través del, si vamos a comprar o si vamos a actuar en la vida, hablar por teléfono con alguien, whatsappear a alguien. Señor Jesús, Él nos insta a seguir. Él nos insta a que nosotros nos volvamos cada día. Todos los días son hoy. No hay ayer ni mañana. Todos los días son hoy. Entonces nosotros debemos ser esa Ruth de hoy. Hoy, Señor Jesús. Hoy día, mañana va a ser hoy, todos los días son hoy.
Esa es una palabra muy rica para nosotros. No debemos volvernos, no debemos preocuparnos de cosas que son ajenas a la vida de la iglesia. Oh, Señor Jesús, eso me tocó, hermana, que nosotros debemos vivir hoy, y vivir de la palabra del Señor, del compartir de los hermanos que llevan a Cristo, los hermanos, los apóstoles, los encargados, las hermanas que están encargadas. Oh, Señor Jesús, el Señor las bendiga, hermanas. El Señor sea con todos nosotros. Amén. 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 Gracias, hermana. Ahora le tocaría a la hermana Nancy de Coyhaique. Amén. Amén. ¿Me ven, hermana? No, ¿me escucha? Basta silenciar. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Amén? ¿Se escucha? Sí, hermana. Amén. Señor Jesús, hermana, primeramente estoy muy contenta de poder participar por primera vez igual de esta... hay algo que impide que Dios esté siempre presente, y muchas veces soy yo la que impide que Dios esté siempre presente. Entonces, yo debo permitir, Señor Jesús, que Él esté siempre presente en mi vida, porque si Él está presente en mi vida, yo puedo ayudar a mi entorno. Señor Jesús, también me gustaba que debemos dejar todo atrás, como hizo Noemí, y seguir al Señor. Señor Jesús, que el Señor nos ayude a poder dejar todo atrás para seguir al Señor. Señor Jesús, veíamos la vida de Ruth, una moabita, no tenía derecho a nada. Señor Jesús, Noemí, Señor Jesús lo perdió todo. Señor Jesús, pero ella avanzó porque Dios tenía algo bueno para ellas. Señor Jesús, entonces yo debo dejar todo atrás y avanzar a lo que está al frente. Señor Jesús, porque esa es la bendición que el Señor tiene para nosotras. Señor Jesús dice que yo debo ser como Noemí. Noemí tenía un testimonio, y el testimonio que ella tenía ganó a su nuera Ruth, y permitió que Ruth dejara todo también por el testimonio. Habían dos caminos, compartía la hermana. Estaba el camino de Orfa y estaba el camino de Ruth. Yo quiero seguir el camino de Ruth. Señor Jesús, avanzar a lo que Cristo tiene preparado para mí. Señor Jesús, debo elegir el camino correcto. Señor Jesús, gracias porque hoy día estamos en la iglesia. Señor Jesús, porque Dios preparó el tiempo adecuado, preparó el lugar adecuado, la iglesia. Señor Jesús, y preparó las personas adecuadas. Señor Jesús, en esta hora las hermanas, Señor Jesús, que tuvieron el tiempo, se dieron el tiempo para poder disfrutar, entregar estos 4 capítulos de este libro tan maravilloso para nosotras. Señor Jesús, que a lo mejor no todas tenemos el acceso a esa literatura, pero gracias, Señor, porque yo puedo ver el amor del Señor en esta hora, para mi vida, y no solamente para mi vida, sino que para mi familia también. Señor Jesús, porque puedo participar en esta hora de este disfrute tan maravilloso. Señor Jesús, también me gustaba mucho, hermana, un versículo que daba la hermana en Lamentaciones, que dice, Lamentaciones 3, 24 y 25, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Entonces, Señor Jesús, oh Señor Jesús, yo debo esperar en el Señor. No debo abandonar lo que el Señor ha entregado, Señor Jesús, y que todo lo que yo haga en esta vida pueda generar Cristo. Señor Jesús, primeramente con mi familia, luego con mis vecinos, en mi lugar de trabajo, en mi vida social, todo lo que yo haga genere Cristo. Jesús,
gracias. Amén, Señor Jesús. ¿Se escucha, hermana? Amén, sí. Amén, amén. Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, di gracias al Señor por la palabra de hoy día. La verdad necesito reconocer que sabía muy poco de este libro. Señor Jesús, y la verdad que el Señor hoy día se derramó para nosotras. Realmente la palabra fue con mucha revelación y era lo que yo hoy necesitaba. Señor Jesús, aquí he hablado de dos mujeres importantísimas para el Señor, porque de lo contrario no lo hubiese registrado en la palabra. Ruth y Noemí. Señor Jesús, yo podía ver que, no obstante, aunque Noemí con su esposo hayan migrado hacia la tierra de Moab, ¿cierto? Yo podía ver que Noemí nunca olvidó sus orígenes. Señor Jesús, porque a pesar de que ella ya no estaba en su pueblo, ella nunca se olvidó de la fuente que era Cristo, nunca se olvidó de su Dios. Señor Jesús, a pesar de no estar en su pueblo, ella siguió adorando al Señor, siguió teniendo comunión con el Señor. Eso permitió, hermana, que ella con el tiempo, a medida que se iba relacionando con Ruth, fuera dando un testimonio. Señor Jesús, cuán importante yo podía ver hoy día, hermana, que donde yo quiera que vaya, sin importar la circunstancia, donde yo quiera que vaya, necesito llevar este vivir, necesito tomar la decisión de que esta es una nueva vida, de que este es el llamado que yo tengo hoy día, y necesito llevarlo para las demás personas. Señor Jesús, la hermana decía que no simplemente o no siempre Ruth escuchaba a Noemí, sino que también veía cómo ella actuaba, cómo era su proceder. Señor Jesús, la vida práctica que Noemí tenía. Señor Jesús, podía ver, hermana, y me hacía recordar el versículo donde Jesús le decía a Felipe que él no solamente debía ser reconocido por las palabras, que él venía por parte del Padre, sino que también por sus obras. Las obras, hermana, también hablan de nuestra, de lo que nosotros hacemos. Las obras también testifican, dan un testimonio de lo que nosotros hacemos y vivimos cada día. Cuán importante, hermana, tener un buen testimonio delante del Señor y delante de las personas. Tener intimidad con el Señor para tener un testimonio dentro de nuestro hogar. Eso va a hacer que donde yo quiera que vaya, eso va a hacer que cuando las personas vengan acá, hermana, van a ver una actitud en mí distinta, especial, que va a hacer que va a atraer a las personas. Porque a pesar de que Noemí no estaba, ¿cierto?, en su tierra, ella pudo haber sido atraída por las costumbres de la tierra de Moab, lo que tenía las costumbres de los moabitas, pudo haber sido atraída, conquistada por eso, pero ella conquistó a Ruth, siendo que Ruth tenía otra descendencia. Señor Jesús, ella conquistó a Ruth. Señor Jesús, eso es lo que yo podía ver, hermana, que nosotros hoy día no podemos ser atraídas por el mundo. Señor Jesús, a veces vamos con mucha osadez a los demás, pero a veces nos vemos envueltas en sus costumbres. Señor Jesús, porque no tenemos la suficiente determinación de la vida que estamos viviendo. Señor Jesús, por eso yo veía esto, hermana, la relación que ellas tenían fue muy importante. Señor Jesús, decía la hermana al principio de su compartir que nosotros necesitamos tomar muchas decisiones. Y ciertamente la mujer tiene que tomar más decisiones o determinaciones que el hombre, por el estilo de vida que nosotros tenemos y por todas las responsabilidades que nosotros tenemos. Señor Jesús. Entonces aquí yo podía ver que Ruth, hermana, tomó una decisión tan importante que eso cambió su vida. Señor Jesús. Mira, hermana, Ruth decidió ir con su suegra, ¿cierto? Y le dijo, no me ruegues que te deje, que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Señor Jesús, ¿sabe qué, hermana? Ruth no solo decidió, sino que ella le dijera que no. Señor Jesús, no es que nosotros dejemos nuestra vida atrás, sino que nosotros queremos vivir una nueva vida, queremos ser parte de la promesa, quiero cumplir los mandamientos del Señor, quiero ser guiada por el Señor. Señor Jesús, quiero permanecer en la palabra. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor, hermana, oh Señor Jesús, eso determina que vamos a seguir y vamos a vivir de acuerdo a la palabra del Señor.
ya no podemos seguir viviendo de cualquier manera, sino que como el Señor lo determina, eso es lo que nosotros queremos. Ruth tomó una decisión de ir donde la suegra iría, pero ella sabía que si iba tenía que dejar sus costumbres, tenía que dejar su manera de ser, su manera de pensar, iba a aprender a proceder distinto. Esa es la determinación que nosotros necesitamos tomar cada día. Si yo quiero seguir al Señor, ya no puedo vivir como antes. Necesito ser iluminada por la palabra para llevar a la práctica el vivir de la iglesia. Oh Señor Jesús, qué importante para mí lo que el Señor me hablaba a través de eso. Señor Jesús, Señor Jesús, y gracias al Señor por la vida de la iglesia que pone personas maduras, personas experimentadas. Eso me llevaba el Señor a valorar la consagración de los hermanos, cuando decía que necesitábamos valorar a los hermanos más adultos. Señor Jesús, no es solamente valorar la persona, hermano, sino que valorar la unión que el hermano tiene con el Señor, la comunión que el hermano tiene con el Señor. Eso es de mucho valor. Señor Jesús, hoy día usted se consagra para su crecimiento, hermano. ¿Usted hoy día invoca el nombre del Señor para usted ser salvo? ¿O también para ser salvo, para llevar a la salvación a los demás? Mi consagración hoy día también tiene que ser corporativa. Tiene que ser con el fin de poder llevar a otros a la vida, de poder engendrar a otro a Cristo. Señor Jesús, mi consagración no solamente debe ser para mi salvación personal, sino que también debe ser para estar constituida del Señor, para tener palabras de vida para otras personas. Porque aquí podemos ver, Señor Jesús, que el Señor tenía un destino para Ruth. Señor Jesús, siendo Ruth, no siendo descendiente, siendo Ruth, no siendo originaria del pueblo de Dios, Dios la volvió su pueblo. Señor Jesús, gracias al Señor, porque ahí Él no hizo excepción de personas. Él hizo que Ruth fuera parte de su descendencia. Señor Jesús, y le tenía un destino maravilloso. Señor Jesús, que era casarse con vos. Aquí podemos ver la importancia de la unión entre Dios y el hombre, entre nosotros con Dios. Señor Jesús, necesitamos esposarnos con Dios. Señor Jesús, podía ver que el Señor tenía un propósito con Ruth. Mire, en la última porción que compartió una hermana, dijo, y yo podía ver también, leer el último capítulo del libro de Ruth acá, dice que Ruth tuvo hijo, tuvo descendencia con vos. Señor Jesús, eso a mí me dice que la mujer fue hecha con un propósito. La mujer tiene características muy importantes en el plan del Señor. Señor Jesús, es multiplicar, hermana. Nosotros necesitamos engendrar Cristo. La mujer engendra, Señor Jesús, pero para que haya, Señor Jesús, esta gestación, ¿cierto? Necesitamos un varón y una mujer. Esta es la unión entre Cristo y la iglesia. Señor Jesús, solamente la unión entre estas dos partes van a hacer que se genere este hijo varón. Va a hacer que se haya una gestación, una anidación, ¿cierto? De un óvulo y haya una fecundación entre el óvulo y el espermatozoide. Señor Jesús, esto es Cristo, hermano, en las personas. Nosotros hoy día necesitamos tener claro de que la mujer tiene una función importantísima en la iglesia. Señor Jesús, que es cooperar con el Señor para engendrar hijos para el Señor. Multiplicación, porque aquí el libro de Ruth termina con esto, termina con la genealogía de vos con Ruth. Señor Jesús, esto es la multiplicación, hermano, de la iglesia. Así que yo podía ver el plan maravilloso que el Señor tenía en el libro de Ruth. Realmente me encantaba, me impactaba, hermano, toda la riqueza que aquí hay en este libro. Realmente, en los tiempos finales, en estos tiempos que estamos viviendo tan complicados, me tomo de las palabras de la introducción que daba la hermana, de que no importa la situación. Señor Jesús, Ruth no vio la situación, sino que vio lo que había en Noemí. Hoy día nosotros tenemos que pensar que estamos en un lugar especial. Señor Jesús, mire, este lugar es tan especial, hermano, que me impactó cuando la hermana dijo que cuando Dios sacó a su pueblo de Israel, no lo llevó para cualquier parte, sino que lo llevó para la tierra prometida, porque hay un lugar adecuado para adorar al Señor y servir. Hoy día estamos en la iglesia y este es el lugar adecuado donde el Señor quiere engendrar a muchos hijos, a muchos Cristos en nosotros. Señor Jesús, así que gracias al Señor por la palabra, estuvo realmente muy enriquecedora para mi vida. Hoy día
creo que el Señor habló para mi vida y me anima a través de esta palabra también. Así que gracias al Señor, hermanas, que han estado muy bendecida. Un gusto de conocerle, hermano. Amén. Amén. Ahora sería el turno de la hermana Rosy Bautista de La Paz, Bolivia. Amén. Amén, amadas, Jesús es el Señor. Gracias. Primero agradezco al Señor porque por el Ministerio de Mujeres de Chile. Es un ministerio que me ha ayudado bastante. Mucho cuando ella anima, me parece para las veces muy directas, pero muy edificantes realmente. Por lo menos a mí me estaba en una depresión en esta cuarentena de 2 semanas y escucharla una exhortación me ha levantado, me ha ido despertando del sueño y del miedo que yo estaba viviendo en casa. Y ahora también con este encuentro de hermanas por vía internet. Y estaba viendo a cada una, saludos de verdad. Y me siento muy honrado por el Señor porque he podido ganar mucho. Igual que la hermana Carmen, disfruto mucho del testimonio que daba. Dámelo en mí, Señor Jesús. El testimonio es que ganan las personas y yo necesito eso. Esta noche, esto que necesito realmente, que el Señor crezca en mí. Muy bien. Perdón. No se escuchaba muy bien. Si pudiera ver ahí. Yo pensé que se apagaba y ella tenía realmente dentro de ella mucho, nos ha guardado la palabra, por eso regresó, dice, ¿no? A su ciudad. Y yo realmente igual que la hermana Karen disfruto de esto, de la dulzura. Yo soy la hermana Rosy, pero sí quiero que mi nombre también sea dulzura. Y esta dulzura es Cristo mismo a nosotras, ¿no? Que yo pueda expresar a Cristo ahora en la pandemia, pueda expresar a los más cercanos, que son mis hijos y tal vez mis papás. Porque ahorita no podemos tal vez dar ese testimonio por vía internet. Pero sí podemos dar testimonio en nuestras casas para animar a nuestros hijos. ¿Quiénes son los primeros que deben ser salvos? Porque ¿de qué nos sirve ganar a todos si nuestros hijos no sean ganados, ¿no? Me toca mucho eso. Luego también que Ruth siguió, oh Señor Jesús, siguió a su suegra. Pero que la iglesia, y decía la hermana, ¿no? Que no debemos abandonar la iglesia. Porque vamos a regresar avergonzados. Y verdad, ¿no? Es nuestra experiencia, ha sido mi experiencia, ¿no? Cuando nosotros dejamos de disfrutar, o sea, no a veces, muchas veces, a pedir disculpas a los hermanos, a los padres, tal vez hemos lastimado, y decir perdónenme, hermanos, si ha sido dolor de cabeza, y de verdad no debemos realmente bajar, yo digo por experiencia, ya lo viví, no descender realmente, porque volvemos avergonzados. ¿Cuánto necesitamos realmente agarrarnos a la palabra de Señor? Yo necesito, la palabra es para mí, yo necesito agarrarme de la palabra, necesito ser testimonio, es lo que más me tocó, ser testimonio para ganar a muchas personas, ¿verdad? Pero primero mis hijos, si ellos me ven disfrutar, van a disfrutar. Si me ven orar, van a orar. Y yo tengo 4 hijos, entonces necesito disfrutar mucho, mucho. Y nada más eso, hermanas, muchas, muchas bendiciones para todas ustedes. Amén. Amén, hermana Rosy.
Hermana Karina. Oh, Señor Jesús. Hermana Karina. Hermana Lorena. ¿Ya? Sí, hermana Karina. Señor Jesús. Ahora le vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Carlos Aguilera, quien nos va a dar una palabra y va a dar una oración para nosotras. Amén. Señor Jesús. Amén. ¿Escucha? Amén. Amén. ¿Sí? Aleluya. No sé si estoy saliendo bien. Imagen y audio. Imagen no, ¿sí? Pero audio sí. Entonces, la cámara. Tiene que encender la cámara. Ahí sí. Ahora sí. Amén. ¿Nos escucha, hermano Carlos? ¿Ahí? Ahí sí. Amén. Amén. Bien, gracias al Señor. Saludo a todas las hermanas. Jesús es nuestro Señor. He estado pendiente toda la transmisión con ustedes. Así que no quiero estirarme por causa del horario. Creo que ya deberíamos estar todos a él escuchando a nuestro hermano Edra. Pero también entiendo que una primera vez siempre hay retrasos. Y este retraso nos significó que hoy día a lo mejor no estemos conectados todos ya con el mensaje de nuestro apóstol. ¿Amén? Entonces, dar gracias al Señor por las palabras compartidas, mostrar que el libro de Ruth y Esther no pueden ir separados. Es como Cristo y la iglesia, es como el varón y la mujer. No podemos estar separados de Dios. Para que Dios pueda hacer su obra, precisa de nosotros. Para que las hermanas sigan avanzando, precisan también de los varones. Entonces necesitamos siempre estar encabezados. El libro de Ruth muestra la administración de Dios y su dispensación, que es necesaria y vital para todos nosotros. El libro de Esther, a pesar de que no habla en ninguna de sus páginas, está la palabra Dios y que estuvo muy cuestionado por el canon judío si incorporarlo o no incorporarlo en la Biblia. Sin embargo, al final prevaleció porque, tal como se compartió, ahí está el obrar de Dios que muchas veces nosotros no vemos, pero que sí podemos percibir. Es como el viento, que usted solamente lo siente, no lo logra ver. Así también es el obrar de Dios. Tenemos que percibir para poder actuar conforme a su voluntad. Así que encorajarle a ustedes que sigan adelante, hermana, tal vez buscar otro día, tal vez buscar otro horario para no toparnos con los mensajes, pues tenemos que tener una sola línea de edificación. Y por hoy día es entendible, pero creo que en el Señor hay que ir mejorando muchas cosas. Amén. Pero muy contento de que ustedes hayan podido realizar esta conferencia online, que los hermanos, las hermanas hayan sido seguido conectados, no se hayan podido salir. Eso es muy bueno, pero como les digo, hay que afinar algunos detallitos. Amén. Así que muy contento por todo lo que han hecho. Que Dios les bendiga. Gracias al Señor por estas palabras. Creo que a todos nos ha servido. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús para no estirar más entonces esta transmisión. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Señor, gracias te damos por esta tarde, por estas palabras, Señor, que tú hablaste a través de nuestras amadas hermanas. Gracias, Señor, por este libro. Oh, Señor Jesús, de Ruth y Esther, que tienen grandes verdades para nosotros. Señor Jesús, que todas estas verdades lleguen a ser nuestra realidad en nuestro diario vivir.
Gracias por estas palabras tan encorajadoras, palabras, sí. Señor, tan animantes, aún en este tiempo en el cual estamos viviendo. Llévanos, Señor, a hacer un trabajo como hermanas, Señor Jesús, un trabajo silencioso, pero profundo en la obra. Señor, precisamos de nuestras hermanas. La multiplicación ha estado viniendo por la reunión de las hermanas. Por eso, Señor, bendice, Señor, este ministerio de mujeres. Siga avanzando, Señor, siga perfeccionándonos, siga alineándonos, Señor, cada día más a su palabra. Gracias por cada una de las hermanas que compartieron la palabra. Y las que escucharon, Señor, que todos ahora podamos vivir esta palabra, Señor, practicar esta palabra y también llevarla a otros. Señor, gracias porque tú siempre estás presente. Aún perdónanos por no percibir muchas veces, Señor, que tú estás con nosotros y tu promesa es estar todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por esta reunión. Bendice, Señor, cada conexión, cada localidad representada, cada iglesia, Señor Jesús, cada familia, cada hermana. Padre, toda bendición sea para ella, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Jesús es nuestro Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, hermano Carlos. Amén. Amén. Amadas hermanas, damos término a esta comunión, este encuentro, primer encuentro que tenemos online. También las queremos instar a que adquieran estos libros. Si ustedes bien saben, hay tres hermanos a nivel nacional que están a cargo de la literatura. En el norte, el hermano Rafael Velasco, acá en el centro, el hermano Joao, y en el sur, el hermano Douglas. Así que si pueden adquirir este libro, sería muy bueno. Porque cuando uno lee por primera vez, encuentra unas riquezas. Pero cuando lee por segunda vez, encuentra más riquezas. Así que esperamos que también que la próxima vez, que va a ser dentro de 13, 14 días, para ver la segunda parte del libro, que habla de Esther, ser puntuales y no tener tantas dificultades como tuvimos hoy. Tuvimos muchas dificultades técnicas, pero gracias al Señor se logró nuestro objetivo de unirnos y poder disfrutar de la palabra. Hermana Marlene, no sé si quiere decir algo. Sí, hermanas amadas, yo quiero darle muchas gracias a las hermanas por su fidelidad y también su compromiso. Estuve todo el rato observando la permanencia de las hermanas y le doy gracias al Señor por la fidelidad de ellas. Y así como Ruth y todo lo que se ha hablado, sea una realidad en nosotros, de Ruth, de Noemí, el reposo del Señor y la economía eterna de Dios. Que el Señor nos bendiga mucho, hermanos, y que nos estemos preparando para nuestra segunda reunión, porque es necesario que todas podamos ser despiertas en nuestro espíritu para cooperar con la economía del Señor. Gracias, hermana, y una alegría de conocer a varias hermanas que no había visto. Amén. Amén, hermana. Amén, amén.